When you say something, you don't make it true. Well, I'm lost for words, but I won't lose you. You know time is cruel, yeah, I've been there too. So I'll be around when your heart is strong, but your mind is weak. I'll be around when you're falling down and can't find your feet. I'll be around when you got no one and you're losing sleep. I'll be around. I'll be. When it's all too much and you fade away, asking how you make it through the day. Well, it's a long road, but I don't mind the rain. So I promise it won't stay this way. So I'll be around when your heart is strong, but your mind is weak. I'll be around when you're falling down and can't find your feet. I'll be around when you got no one and you're losing sleep. I'll be around. Cause you know time won't bring you back. Oh, you know I wish it worked like that. But I can't stand seeing you like this. You don't need to be alone with the past. So you love someone just cause you do. And you say it's this is great. You're quiet like my student. Estáis incluso más callado que mis estudiantes, incluso más. Bueno, bienvenidos a todos, sobre todo a aquellos que nos están siguiendo online, allá donde estén. Estamos en este momento en el auditorio de la Escuela de Negocios de Estocolmo. Tenemos aquí 300 asientos. Y eso es porque todas las clases de la Escuela de Negocios de Estocolmo tiene 300 estudiantes. Y si nos fijamos en el título de nuestro evento, Celebrando el Fútbol para Todos, me hace pensar. Y es que cuando yo echo un vistazo a los alumnos, a las personas que se han apuntado a este evento, he visto que hay de todo tipo. Tenemos a aficionados, a políticos, a periodistas, socios, estudiantes, de todo. Es fantástico. Me llamo Martin Colson-Ball y soy el director del Centro de Deportes y Negocios y seré el moderador de la sesión de hoy, esta tarde. Y además, debo decir que creo que yo también voy a aprender mucho, incluso aunque yo haya organizado los paneles. Para cada uno de los paneles tendremos entre 20 y 25 minutos para que puedan intervenir los distintos panelistas y dejaremos unos 5 o 10 minutos para las preguntas de los presentes. Pero antes de empezar, quiero empezar con esta palabra. Infiel. Porque para mí, fútbol básicamente es esto. Si alguien te dice, estás siendo infiel, es básicamente lo peor que te pueden decir. Estamos hablando de una escuela de negocios. En los mercados tenemos relaciones transaccionales. Si yo paso de Netflix a HBO, nadie me va a decir, Martin, estás siendo infiel. Pero si mi hijo, que tiene 11 años, cambió de equipo, yo soy gran fan de IFK Norrköping, de mi ciudad natal. Cuando él dejó de ser aficionado de Norrköping y se pasó al Djurgården, tanto yo como mi padre, o sea, el abuelo de mi hijo, dijo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Y creo que esto es una parte esencial del fútbol. Y tenemos que entender que no se trata de un mercado normal.
incluso quizá no deberíamos ni hablar de mercado, quizá deberíamos hablar de comunidad, porque al fin y al cabo se trata de eso. Lo que está en juego aquí es lo que vemos en la pantalla. ¿Qué tenemos? ¿Deporte como producto o deporte como religión? Donde realmente se podría hablar de creencia y uno es fiel y el deporte realmente es parte de tu identidad. En un lado vemos una imagen de una visita que hice al Oakland Athletics. Bueno, aquellos que conocéis las analíticas de datos, ese es el club de referencia, ¿no? Y lo veis, vemos arriba la foto en la sala VIP del director ejecutivo de ese partido. La verdad es que fue una experiencia maravillosa. Pero en el otro lado, a la mano derecha, tenemos lo que yo considero una experiencia todavía más emocionante. Esto tuvo lugar en otoño del 2021, cuando en Suecia batimos el récord de fútbol femenino. Y lo que me encantó fue que fue un partido del Hammarby contra la ICOA, y los aficionados manifestaron esta pasión. Porque cuando veíamos la cantidad de aficionados presentes, no sabíamos si era un partido de fútbol femenino o masculino. Creo que eso realmente fue la cúspide. Cuando los aficionados dicen que somos parte de la misma comunidad y no sois una persona al lado o algo al lado. De eso se trata. Vale, parece que funciona el puntero. Quisiera empezar hablando un poco sobre lo que es nuestro centro de negocios y lo que hacemos en el Centro de Deporte y Negocios. Yo soy profesor de contabilidad y eso es el cerebro y el fútbol es el corazón. Y esto es algo que utilizo en mi trabajo. Todos los investigadores académicos han contribuido a la parte del cerebro en el deporte, pero nos queda el corazón fuera de esta ecuación. Y cuando hablamos de garantizar un futuro para el futuro, tenemos que incluir todos estos ingredientes. Y creo que el mundo académico puede desempeñar un papel interesante aquí. Aquí vemos este centro, la Escuela de Negocios de Estocolmo. Para aquellos que están conectados online, debo explicar que esta escuela existe desde hace un poco más de 100 años. No somos muy grandes, pero hemos tenido la fortuna de contar con estudiantes y una facultad maravillosa, aparte de la ubicación excelente dentro de la ciudad. De hecho, se nos ha considerado la mejor escuela de negocios en los últimos 20 años, desde hace ya 20 años, por el Financial Times. Y creo que el siguiente paso para nosotros es dar un paso más allá, salir del sector de los negocios y entrar en otros sectores, como el deporte. ¿Y qué hace aquí la jaula de los pájaros? Pues esta es la nueva misión de nuestra escuela. Lo que queremos es que nuestros estudiantes se atrevan a volar solos. No queremos que los estudiantes vengan aquí y se aprendan de memoria los libros. No. Queremos estudiantes que se sientan curiosos, que piensen, ¿qué hay allá fuera de la jaula? Y creo que en este sector tan conservador, diría, como es el fútbol, la jaula de pájaros podría ser bastante interesante. ¿Cómo nosotros, que estamos en este sector, nos atrevemos a salir y a volar fuera de la jaula? Y yo les digo a mis estudiantes que no hace falta volar y nunca volver. Podemos volver, pero de vez en cuando es importante salir y ver lo que ocurre fuera de nuestro mundo, fuera del mundo del fútbol. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aunando investigadores de todo el mundo en el Centro para el Deporte y los Negocios. Aquí vemos algunas de las escuelas con las que trabajamos. Empezamos desde Stanford, en el oeste,
hasta el este, bueno, depende de la perspectiva, pero para nosotros sería el este, la Universidad de Sydney. Y tenemos también a miembros que son partes del Comité Nobel. Realmente vinculamos el rigor académico, el cerebro, con la relevancia práctica, el corazón. Y llevamos haciéndolo desde el 2015. Como bien sabéis, bueno, las cosas tardan en gestarse, pero a través de foros y conferencias como esta podemos contribuir conjuntamente a seguir avanzando. Uno de los modelos que yo enseño a mis estudiantes y que hemos desarrollado aquí, y bueno, esto es una simplificación, se basa en entender el deporte global a través de, yo le llamo las tres P's. Empezamos en América del Norte. Se trata de el beneficio, o sería BPP en español, en B, beneficio. Se trata de sacarle beneficio a los aficionados, se trata como el deporte como producto. Este es el modelo del deporte profesional norteamericano. E insisto en profesional porque los deportistas universitarios realmente lo hacen por pasión. Luego tenemos el modelo europeo, donde los aficionados son miembros de la familia. Se basa todo en pasión. Y no es como cambiar de Netflix a HBO, no. Va más allá. Y luego tenemos el modelo del deporte chino, el de la política, que es el que vemos en Arabia Saudí, Qatar o China, donde el Estado realmente impulsa el rendimiento en el deporte. Y desde la perspectiva académica, lo que es muy interesante es pues cambiar un poco esa dinámica, ese mensaje de lo que es correcto e incorrecto y mezclar un poco estos elementos en nuestra industria. Es como hablar en qué tipo de composición de juego estamos haciendo. ¿Estamos jugando 4-4-2 o cómo vamos a componer nuestro equipo? Pues eso es lo que tenemos que, sobre lo que tenemos que reflexionar. ¿Qué tipo de deporte queremos y cómo podemos combinar la pasión, la política, los beneficios y por qué? Porque desde nuestra perspectiva, donde nos encontramos en este momento, estamos un poco jugando a apuntar dedos y parece que el próximo paso es crear nuevos modelos donde se pueda desarrollar más el diálogo. Y creo que este es uno de los aspectos claves con la situación en la que nos encontramos. Eso es un nuevo punto de partida. El fútbol europeo se encuentra en una encrucijada, en un cruce de caminos. Se ve amenazado. Y creo que esta tarde oiremos muchas cosas interesantes. Pero antes de empezar con el nuevo panel, quise alentar a todos los presentes a que hagan preguntas. Habiendo dicho esto, voy a empezar ya con el primer panel. Vamos a empezar estableciendo el contexto. ¿Está el fútbol europeo atravesando una crisis? Y pongo aquí una interrogación de manera premeditada. A ver cómo responden los panelistas. Adelante. So I will start. Tengo una pregunta. Tú dices que eres aficionado de North Shopping. ¿Cómo es que llevas un jersey? ¿Por qué vas vestido de azul? Bueno, también llevo blanco. Pero hay muchos equipos que llevan un jersey azul, como bien sabes. Bueno, daré a los panelistas un minutito para que se vayan presentando. Empezamos con Lars Christensen. Hola, soy Lars Christensen Olsson. Bueno, tengo distintos puestos dentro del fútbol nacional e internacional. He estado en UEFA, también he sido presidente de las ligas europeas y de la liga sueca. También he sido miembro del comité ejecutivo de UEFA y de Suecia también, de hecho. Bueno, eso es todo, creo. Pasamos entonces con Katarina. Hola, soy Katarina Pietlovic, soy profesora asistente del Derecho de los Deportes y el Derecho de Competencia en la Universidad Católica de Derecho de Lisboa y también soy la secretaria de los clubes de fútbol europeos. Y seguimos con Kenneth. Hola, soy Kenneth Kortsen de la Universidad de Dinamarca del Norte. Hago investigación sobre la comercialización de fútbol con
analizando modelos de negocio y viendo cómo la tecnología, los datos influyen en el fútbol. Y también, bueno, tengo otra función en el fútbol. También trabajo para el FBK. Bueno, vosotros ya sabéis que he estado también trabajando como coach del equipo femenino, como entrenador del equipo femenino, y ahora estoy trabajando también con un equipo alemán. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la idea es que en base a lo que ya hemos mencionado, iremos respondiendo a preguntas. También tenemos una presentación para que sea más fácil seguir la conversación. Voy a empezar con una pregunta. Lars Christensen. Analizando algunas de las tendencias que vemos, bueno, tú de hecho fuiste parte del inicio de la Champions League, llevas un tiempo aquí. Sí, se me ve en la cara, ¿verdad? Llevas ahí en este mundo desde hace 30 años. Cuéntanos un poquito. Sí, creo que los dos elementos más importantes son el cambio de las competiciones de los clubes europeos y el cambio de los juegos británicos, empezando con el Premier League y luego el establecimiento de la UEFA, de las competiciones de clubes, fueron un cambio enorme para las competiciones internacionales, porque de repente ya no eran los ganadores de la Copa los que podían participar, sino que podían organizar una competición basándose en aspectos comerciales y oportunidades comerciales. Incluso diría que la Premier League probablemente fuera la liga que se empezó a dirigir a un público mundial en lugar a un público nacional, y rompieron muchas barreras en ese sentido. Eso junto con el hecho de que se privatizó el mercado televisivo. Las nuevas empresas televisivas querían espectadores, y una de las maneras de conseguir más espectadores era a través del fútbol. Gracias, Catarina. ¿Algo que quisieras destacar desde la perspectiva académica? Bueno, hay mucho, la verdad, pero siendo un poco escuetas, diría que la creación de la Champions League en el 98, la Media Partners International hizo una propuesta a los clubes más grandes europeos para que se separaran y crearan la liga privada. Y fue la primera vez que se hizo algo tan serio a este nivel. Y fue cuando la UEFA reaccionó ampliando la Champions League y dando más espacio a los clubes los cinco clubes más grandes. Y allí fue cuando los clubes se dieron cuenta que, bueno, podemos hacer esto cada vez que queremos algo. Y se amenazó con segregarse para, bueno, presionar a la UEFA para que les establecieran una serie de normas que dieran más dinero a estos grandes clubes, para crear así estructuras de gobernanzas que fueran más favorables a los clubes de élite. Y eso se tradujo en que en el 2008 se creó la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, que alega que representa a los clubes de fútbol europeo, pero en realidad sigue siendo el G14. Es un grupo de interés económico que representa a los principales clubes europeos. Porque si nos fijamos en la estructura de la ECA, sobre todo la junta dirección, vemos que son los clubes de élite los que tienen la mayoría en la junta. Y después tendríamos la Superliga del 2021. Eso sería una consecuencia de estas nuevas estructuras de gobernanza que están siguiendo este camino debido a la brecha creciente que existe en el fútbol europeo. Y también debo mencionar que en el 2023 hay una unión de clubes europeos que se está creando en este momento en Bruselas. La UEFA quiere representar a todos los clubes y dar voz a aquellos que no están representados.
y que debería ser, bueno, algo bastante poco controvertido. Vamos a celebrar el 24 de abril nuestro evento en Bruselas y veremos si podemos introducir cambios en la gobernanza que a su vez introduzcan cambios en las normas y así crear un ecosistema más justo en el fútbol. Y bueno, para hacer un, a continuación desde tu perspectiva o de la perspectiva del derecho, ¿cuál ha sido lo más importante para nosotros que no entendemos el derecho? ¿Qué es lo que realmente deberíamos de saber? Desde el punto de vista legal, pues quizás todo el mundo sabe que actualmente existe el caso pendiente de la Superliga Europea, está más pendiente el fallo del Tribunal de Justicia Europeo. Se espera que van a dar, bueno, el fallo va a ser a finales de abril o a principios de mayo. Pero ¿qué se espera del fallo? Pues yo espero que facilitará, o como ahora se puede hacer, pero todavía no ha dictaminado el tribunal, pero la creación de ligas alternativas será permitida como ahora, pero el tribunal va a especificar que sí está permitido, pero una liga alternativa que se va a formar o tiene que ser formado. Pero bueno, esto es mi opinión, es una opinión personal, pero yo creo que es lo que va a pasar con el dictamen. Tiene que estar basado en los requisitos y las condiciones establecidas por la UEFA dentro de su papel como regulador, como alguien que controla el mercado. En este sentido, la UEFA yo creo que va a mantener su monopolio regulador, pero también perder algo su monopolio comercial. Pero yo creo que es sobre papel más que en la práctica. Por lo tanto, la Superliga Europea es algo que, bueno, pues ya no sé si lo vamos a ver en un par de años. No sabemos si este proyecto realmente podrá salir adelante, porque, bueno, actualmente los clubes británicos no pueden poner. Diciendo que estamos en la encrucijada. Yo creo que realmente es donde está en este momento el fútbol europeo, porque es la estructura de fútbol que podré cambiar, pero solamente la parte comercial. Yo creo que la pirámide regulador se quedará como está ahora. Pero esto es mi opinión. Para ya veremos el dictamen del Tribunal de Justicia. Bueno, tienes un perfil muy interesante, Kenneth, porque ha estado también como académico y también en el deporte, mirando un poco la evolución a lo largo de los últimos 30 años. ¿Cómo lo ves tú? Porque tú has estado ahí entrenando, pero también has estado ahora en el helicóptero de la academia. Entonces, pues, bueno, primeramente yo creo que he visto muchas cosas, pero mirando un poco en el calendario, no podemos aislar las cosas. Entonces, la norma de Bosman ha sido un punto de reflexión y luego es cuando han cambiado los formatos de las competiciones, ya que sea la Premier, la UEFA, la Champions, y esto ha convertido todo en como un mercado de jugadores y agentes. Y solamente tenemos que remontar al año 2018 cuando un mundial para poderse clasificar entre Suecia y Dinamarca para mujeres. Pero esto fue anulado porque una disputa laboral entre el sindicato de jugadores de Bayuk y la federación danesa, pues también esto trataba también de los temas de los derechos comerciales. Entonces, esta norma de Bosman y dando más poder a los jugadores, hemos visto que había mayor polarización, los grandes clubes están invirtiendo en más talento y tenían más poder a lo largo del tiempo y con más ingresos, y entonces los grandes clubes de las cinco grandes ligas, pues eso hemos visto que ha cambiado. Y luego el Moneyball, que ha convertido, porque no solamente el Moneyball, sino la influencia, la tecnología, los datos y la digitalización junto con la globalización, con de repente pues el mercado es más grande. Y creo que esto ha sido algo muy interesante. ¿Por qué? Porque es una nueva manera de alcanzar a más aficionados y aficionadas en nuevos mercados. Y cuando uno mira el tema de la comercialización del fútbol, pues también es cuestión de ganar nuevos mercados y nuevas maneras, tecnología, datos, la digitalización nos ha ayudado y se ha podido hacer. Y entonces yo creo que es lo siguiente. Bueno, no está allí en lo que vemos allí, pero después de COVID-19, pues de repente los clubes empezaron a trabajar con las tokens de fans y luego también los fans pagaban más dinero para ser, digamos, leales a sus clubes. Por tanto, creo,
en la parte que tiene que ver con el deportivo, pues entonces también mejorando la calidad del deporte, entonces poner los deportes en sí, viéndoles con nuevos caminos y muchas nuevas posibilidades para tener mayor comercialización, porque el fútbol se ha cambiado de ser un producto de servicio público basado en la gente, algo muy local y muy original, y ahora es un deporte global, una economía mucho más grande, pero más polarizado. Hay muchas más cuestiones de gobernanza que han surgido después de COVID-19. Y yo creo que es algo importante y necesario. Bueno, aquí la pregunta clave para esto. ¿El fútbol europeo está en este momento en crisis o no? Porque cuando estamos preparando este tema, pues estamos hablando de que el fútbol realmente es algo caótico. Es como es. Entonces, ¿hay crisis o no hay crisis? Vamos ahora a hablar de este tema. Bueno, yo creo que no está en crisis, no, porque es una situación permanente. Por tanto, es uno que va cambiando. Así que no empieza ni termina, porque una crisis empieza y termina, pero esto continúa. Y como ha comentado, que el desarrollo de las nuevas tecnologías, pues esto significa mucho en el desarrollo del deporte en sí. Por tanto, yo creo que un cambio total. Es decir, la competición va a cambiar mucho en un futuro. Y lo que estamos viendo ahora, cuando las criptomonedas desaparecen y luego tienen que invertir en otra cosa, pues supongo que van a invertir en fútbol o en algo más sostenible. Y esta tecnología nueva va a ofrecer oportunidades para otras partes en el mercado de los medios, pues pueden participar. Y esto, entonces, de aquí a 5 años creo que todo va a ser algo diferente. Así es como lo veo yo. Y, Caterina, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay crisis o no hay crisis? Pues, como has dicho, hay un estado permanente de crisis. Pero esta crisis creo que es algo más crítica. ¿Por qué? Porque hay una crisis, sí, crisis. Pero al final llega el momento de rotura total. Pero yo creo que estamos casi en ese momento. En cuanto hablamos de primero estructuras, tenemos el caso que estamos pendientes del dictamen que he comentado, el modelo de gobernanza y las normas que gobiernan el fútbol europeo. En este momento también yo creo que están, es decir, que hay un grupo de clubes que están distanciándose mucho de los otros clubes. Yo puedo ofrecer ejemplos. Yo creo que añadí algunas cifras, por ejemplo, de los pagos de solidaridad, de las aportaciones de solidaridad. Y esto es lo necesario. Y esto se introdujo para ayudar con el equilibrio competitivo. Sin embargo, incluso esta norma, 130 millones en solidaridad de la Champions, 45% de ese importe es para los clubes de las 5 grandes ligas y el 55% va para los otros 50, y eso es para los clubes no participantes en la Champions. Por lo tanto, hay una gran brecha entre el trato de los grandes y el resto. Y luego, pues el reparto de los ingresos en la Champions, pues creo que todo el mundo lo sabe también. Aparte del rendimiento en el campo y también está basado en coeficientes históricos y también está basado en el tamaño de mercado televisivo de donde están ubicados los clubes. Por lo tanto, los clubes pequeños y medianos no pueden progresar y subir en este sistema. Y esto, de alguna manera, esto está creado para que el monopolio o el dominio actual sigue existiendo. Bueno, si miramos a lo largo del tiempo, antes era peor, ¿eh? ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, en que el mercado antes era más grande. Sí que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero y tiene que cambiar, sobre todo para aquellas personas que forman parte de los equipos que no participan, porque si no, habrá un impacto negativo sobre el fútbol nacional, por supuesto. Sí, por supuesto. También tenemos las normas sobre la liberación de jugadores. Cuando un club libera a un jugador para una competición nacional, pues le reciben dinero en compensación, pero estas normas están muy, digamos, a favor de los clubes de élite. Porque de 130 millones que se reparte, 100 millones fueron los clubes de las 5 grandes ligas. Por tanto,
hay 55 asociaciones. Entonces, esto es la situación actual que ha llevado a la creación de esta brecha cada vez más grande entre las cinco grandes ligas y el resto de las ligas. Entonces, no nos sorprende nada esta situación, pero me fascina que aquellas personas y ligas han trabajado para asegurar que estas normas forman parte de las normativas para gobernar el fútbol europeos. Son los mismos clubes que ahora están diciendo que el sistema está roto, que ellas necesitan su propia superliga para poder crear algún tipo de equilibrio. Así que desde la propuesta que va a beneficiar las cinco grandes clubes, pero a la vez van a sacar dinero de las ligas nacionales y esto va a entrar en los, digamos, en los cinco o en las grandes clubes. Entonces, ¿hay crisis? ¿No hay crisis? Pues da la sensación que esto es una montaña rusa. Y Katrina dice, pues quizás no. Entonces, Kenneth, ¿qué opinas? Pues creo que si lo vamos a entender en cuanto a lengua o idioma, ¿qué quiere decir cultura? En función de la cultura, pues tenemos que preguntarnos ciertas cosas. Siempre ha habido amenazas de las ligas piratas a lo largo del tiempo. Yo no doy mi apoyo a aquello. Ese es un gran problema. Pero hemos tenido que enfrentar diferentes preguntas. También después de COVID-19, pues hemos visto que el Fútbol Club Barcelona está en una situación problemática porque se ha gestionado fatal. Y bueno, gracias a los de la Liga, estoy encantado porque ellas ahora han obligado a que haya nuevas medidas de gobernanza. Podemos ver en Inglaterra, porque no solamente es que hay fondos de capital extranjeros que están comprando clubes, ya sea por inversiones o Paris Saint-Germain o Newcastle, y ellos tienen, digamos, relación con Arabia Saudita y luego de Abu Dhabi. Así que yo creo que todo se trata de la política está entrando en el fútbol europeo, si es que tengo que relacionarme al modelo de pasión política y beneficios. Entonces, yo llevo 4 años en Estados Unidos. Yo no apoyo mucho este modelo de hay que pagar para jugar. Yo creo que el fútbol tiene que ser algo unido, desde el fútbol base hasta el nivel más alto. Creo que nosotros tenemos que proteger el modelo europeo de solidaridad y también creo que tenemos que intentar luchar sobre estas inversiones de los clubes de Estado en el fútbol, porque yo creo que está causando más desequilibrio. Entonces, hemos visto últimamente que la política, no solamente la política relacionada con el fútbol, forma parte ahora del juego. La política a nivel estatal, porque creo que vamos a ver nuevas, digamos, preguntas relacionadas con cuestiones de gobernanza. Sí, hay un asunto ahora regulatorio que están celebrando en el Reino Unido en este momento, en Inglaterra, porque la Premier League ahora está pues con mucho cuidado. Están intentando decir que no hay que tener demasiados reglamentos, pero ahora los políticos están intrometiéndose, porque bueno, hay necesidad para tener normas. En Dinamarca hemos visto que uno de los clubes en la segunda división está relacionado con un grupo de inversión que había sido acusado, incluso ha cometido fraude. Así que, ¿qué pasa? La política, pues no sé, ¿van a tener nuevas normas en el fútbol danés? ¿Y si hay necesidad? Pues sí, hay una necesidad. Entonces, el fútbol europeo está basado en la pasión. Pero cuando hablamos de la influencia de la política y el beneficio a lo largo de los últimos 30 años, antes de empezar con las preguntas, me gustaría saber, ¿dónde hay una esperanza? ¿Dónde está la esperanza? Si podemos decir una cosa, ¿dónde hay esperanza para que no vemos todo oscuro? Vamos a buscar algo positivo, lo positivo con lo negativo. Bueno, sí, una parte pequeña que yo creo que la UEFA han hecho un buen trabajo, porque creo que hay realmente una sensación en Europa que hay que apoyar lo que nosotros vemos en modelo deportivo europeo. Pero hay que no solamente hablarlo, sino que hay que tomar decisiones, porque si no vamos a terminar como el sistema norteamericano. Y creo pues que estoy de acuerdo con vosotros dos. No nos gustaría ver esta situación en Europa. Katrina, ¿dónde está tu esperanza? Pues tendré que decir en los cambios del modelo de gobernanza. A mí me gustaría ver que todos los clubes están igualmente representados. La capacidad de representarse en el gobierno. No hay ninguna capacidad de mejorar en el sentido financiero deportivo. Queremos ligas más equilibradas. Si queremos ver, pues, por ejemplo, que Bucarest en el 86 y Belgrado en el 91,
y creo que Porto, no sé, 2003, ganaron la Champions. Si queremos que ver que estos clubes pequeños y medios, si pueden utilizar lo que se tiene que ser un sistema abierto basado en ascensos y descensos, pues entonces es la única manera de hacerlo. Es decir, hay que dar voz a estos clubes para que sean representados y para que tengan una influencia en las normas, que realmente son las normas que les gobiernan. El 95% como mínimo de los clubes profesionales de Europa son esos clubes. Ellos representan el 95% de los clubes, así que tenemos que darles una influencia con la aplicación de ciertas normas. ¿Y Kenneth, dónde está tu esperanza? Bueno, yo lo veo en cuanto a la disponibilidad de UEFA de que quieren cambiar el tema de la gobernanza. Hemos visto la FIFA y la manera en cómo están actuando actualmente. Pues entiendo el negocio porque ellos tienen razones, que quieren más partidos porque van a ganar más dinero y tenemos un calendario ya muy ajustado. Si vemos desde la perspectiva de los jugadores, es muy complicado. Pero hemos visto que ahora que hay un juego más amplio, están invirtiendo en el fútbol femenino. Yo creo que esto es muy positivo, porque también necesitamos entender que las generaciones nuevas, ellos ya pues, se han criado de una manera totalmente diferente a nosotros. Entonces, tenemos que proteger el juego, tenemos que buscar aficionados del futuro. Y así es como son los juegos. No tenemos que tener silos entre los partidos profesionales y los que son de base. Necesitamos mucho más cohesión entre los distintos niveles en el mundo del fútbol. Y creo que la UEFA y también una de las ligas europeas están trabajando así. Y para mí esto es algo muy positivo. Y también con los datos de la tecnología y Business Analytics, pues creo, bueno, si se puede aplicar de una manera competente, nos va a llevar a nuevas maneras de toma de decisiones. Va a ser algo mucho más preciso. Entonces, no estamos solamente apostando sobre jugadores. No, nosotros se puede tomar decisiones mejor informadas. Esto hemos visto con algunos clubes daneses y otro que ahora está en la primera posición en la liga. Y ellos están allí porque han estado utilizando un énfasis sobre su concienciación cultural, personas de los Estados Unidos, de Arabia Saudita. Si uno invierte en el fútbol europeo sin tener una concienciación estratégica o basada en el deporte, no va a tener éxito. Ellos sí que tuvieron éxito porque ellos tienen jugadores clave, en posiciones clave, pero ellos también tienen, es necesario tener una comprensión, entendimiento cultural. Porque, bueno, a lo largo de los años el fútbol es cada vez más internacional, lo mismo en Portugal, en Suecia, en Noruega. Pero eso también es importante, tener esta concienciación para poder sobrevivir. Pues yo creo que esto es un ejemplo fantástico antes de empezar con las preguntas. Pero lo que estás diciendo es que tenemos que combinar el corazón, la concienciación con el cerebro, con la data analytics. Así que 1 + 1 = 3, ¿no? Así que esto es un tema, bueno, sí, no. Bueno, cuando yo estaba hablando en cuanto a Michoacán, pues yo creo que muchas quejas sobre inversiones extranjeras en el fútbol danés. Pero estos son dos ejemplos de inversiones extranjeras cuando realmente han tenido éxito porque han subido el nivel del producto y la posición de esos dos clubes. Así que no es todo malo. Bueno, ahora vamos a empezar con las preguntas. Aquí hay un micrófono, así que bueno, ahora es el momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí del público? Sí, por favor, adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Yo tengo una pregunta para los panelistas. Veo y estoy de acuerdo, o estáis de acuerdo, que hay algunos temas relacionados con el sistema de gobernanza. Y como ha dicho Martín, de alguna manera nosotros vemos el fútbol europeo como algo entre el fútbol americano y quizás los modelos asiáticos o chinos. Podemos decir lo mismo para los Estados Unidos y la Unión Europea. Así que la Unión Europea es diferente que los Estados Unidos. Entonces, mi pregunta entonces tiene que ver sobre el modelo de propiedad. ¿Cómo veis el impacto que diferentes modelos de propiedad, el 50+1, por ejemplo, en una sociedad, otros estilos de propiedad que pueden tener diferentes problemas, obstáculos, por ejemplo, en la evolución
o posible crisis o esperanza. Entonces, ¿cómo veis ese modelo de diferente existente entre las propiedades de los clubes en relación con el fútbol? ¿Quién es? Bueno, pues si hablamos, por ejemplo, el fútbol francés o alemán, a mí me gusta mucho su punto en cuanto a la liga, la Superliga Europea. Han dicho que no vamos a formar parte de la Superliga. Yo sé que inversores extranjeros han comprado clubes, pero tienen la norma de 50+1, tienen competitividad y tienen estrategias sobre la maximización de bienestar. Así que es un buen ejemplo de una liga que realmente han hecho buenas cosas porque tienen un nivel alto de asistencia a los estadios. E incluso en Bayern Múnich, que es uno de los grandes clubes, ellos hablan de manera negativa del desarrollo actual en cuanto a cómo podemos competir nosotros sobre los estados con un. Entonces, creo que, bueno, yo creo que ellos son uno de los ganadores de la situación con la Superliga Europea. Pero esa es mi opinión personal también, porque yo creo que vamos a ver nuevos vientos en cuanto a la gobernanza liderada por la UEFA. Bueno, creo que vamos a tener aquí una segunda pregunta. Y, por favor, primero, si puedes decir tu nombre, luego la organización, para que todo el mundo te conozca. Pues sí, hola, yo soy Felipe. Yo soy Urban Football Club, yo soy el jefe de sostenibilidad y yo también formo parte de la iniciativa para trabajar conjuntamente con ligas, clubes, aficionados y las autoridades policiales para crear una manera conjunta para tratar los retos que tenemos en el fútbol sueco. Yo he escrito una pregunta antes de venir, pero luego, como has hablado de temas muy interesantes, voy a intentar resumir mi pregunta. Entonces, esto es principalmente para Lars Cresta, pero por supuesto yo invito a los otros ponentes también a contestar. Todavía una imagen, creo, antes con esta encrucijada. Y yo creo que es la base de fútbol para tener un rival, una competición. Nos luchamos los unos contra los otros en el campo. Pero también más allá del campo tenemos que ir formando alianzas para buscar soluciones. Estamos hablando de la institución de la UEFA y distintos modelos y diferentes modelos de gobernanza en diferentes ligas europeas. Hay diferentes culturas de aficionados, diferentes tipos de aficionados y diferentes modelos de negocio. Entonces, mi pregunta es, ¿tenemos que buscar un modelo híbrido? Yo sé, yo creo que aquí se va a gustar mucho esta expresión de híbrido. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a intentar tratar estos retos? ¿Vamos a intentar buscar un modelo híbrido? Pero si nosotros aprovechamos las mejores ideas, las mejores soluciones de diferentes ligas, porque la UEFA está compuesto por ligas, clubes y aficionados. Entonces, pues con tu experiencia, lo has expreso basado en el fútbol sueco, el fútbol europeo a nivel de clubes, a nivel de ligas. Si puedes elegir tres ligas, la sueca, quizás la liga o la Bundesliga o la Premier. Si vas a buscar un modelo híbrido para tratar todos estos grandes retos, ¿qué sacarías de cada liga que podría ser pues, su interacción con aficionados, su modelo de gobernanza, su modelo de negocio? ¿Puedes explicar un poquito más que sí existe una solución buscando alianzas y buscando este modelo híbrido? Pues gracias, Philip. Lars Christa, te toca. Ha sido una pregunta fácil. Sí. Y bueno, te daré respuestas. Tú simplemente sigue mi consejo, no tendrás ningún problema, lo garantizo. El problema es, claro, implementar la solución. Creo que para poder salvaguardar el modelo de deporte europeo, es decir, manteniendo la pasión, el sueño, pero subiendo dentro de la pirámide, si los resultados no son suficientemente buenos, pues uno debería bajar en esta pirámide de clasificación. Si uno es suficientemente bueno y listo, debería poder subir. Y creo que esto requiere algún tipo de garantía respecto a la influencia de los miembros en un club. No sé si eso sería con la regla del 50+1 o de otra manera,
pero estoy seguro de que si tiene que trabajar, tiene que hacerse a manera europea. Toda Europa, toda liga o cada asociación nacional no puede organizarse de su propia manera. Tiene que haber a este nivel algún tipo de intervención política para homogeneizar la situación y poder organizar el modelo de este tipo. Y luego, obviamente, se tienen que distribuir los recursos de manera adecuada. Como bien decías antes, solidaridad, pagos de solidaridad. No se trata solo de darles 50 coronas suecas que van perdiendo valor poco a poco. Bueno, ahora está todavía peor debido a la inflación. Ya no podemos ni ir a Copenhague por la corona tan débil que tenemos. En fin, tenemos que tener soluciones paneuropeas. Y tenemos que ver el mercado como un mercado paneuropeo, donde se puedan introducir medidas que influyan sobre todos. Si no, nunca conseguiremos este objetivo. Creo que te voy a parar aquí, porque vincula muy bien esta idea con la idea del siguiente panel, que se centrará en cómo podemos involucrar a los aficionados en todo esto. Y podremos abordar el siguiente tema también a nivel paneuropeo. Gracias al panel número uno. And now, moving on to the second panel, let's invite Lena Noah. Bien, pues ahora damos la palabra a Lena Noah Isaac. Adelante. Noah. So, panel number two's theme. Bien. El tema del panel número 2 se llama Remando en la misma dirección, involucrando a los aficionados en el éxito del fútbol europeo. Y con nosotros tenemos aquí a tres expertos que me encantaría que estuvieran aquí trabajando con nosotros en nuestro centro de negocios. Así que voy a darles la palabra que se presenten. Hola, soy Noah Wagner, soy periodista para el periódico sueco Expressen. Y bueno, llevo cubriendo el fútbol sueco desde hace 8 o 9 años ya. Y a medida que pasa el tiempo he ido profundizando en estos temas sobre la gobernanza de fútbol, etcétera, y también la posición cada vez más diferente de Suecia a nivel europeo debido a la norma de 50+1, pues también me ha hecho profundizar en el tema. Y además soy un forofo del Manchester United, así que he tenido que enfrentarme al tema de la pasión. Hola, soy Lena Gustafsson y soy la oficial de enlace entre clubes y fans de Jules Gordon, uno de los últimos que quedan desde que implementamos esta función en 2012, así que soy, digamos, el último dinosaurio. También trabajo con Football Sports Europe, una organización paraguas de asociaciones deportivas de toda Europa, que recientemente firmó un acuerdo de entendimiento con la UEFA para formalizar la relación entre las distintas partes. Estupendo. Gracias, Isaac. Hola, soy Isaac Eden y soy el presidente de SFSU, que es la Asociación de Fans de Suecia, que es una organización de interés con los clubes deportivos de élite a nivel sueco. Mi club es el Elfsborg, pero trabajamos con todos los demás clubes y, bueno, ensalzamos las cuestiones de los aficionados de deporte del fútbol. Muy bien, pues vamos a continuar con el mismo formato que el panel previo. Tenemos unas presentaciones que respaldarán la presentación. Empezaremos con Noah. Noah, estás escribiendo un libro en este momento sobre el sistema de fútbol sueco. Para aquellos que no conocen tanto el fútbol sueco, ¿qué es el elemento esencial que deben saber? Bueno, estoy escribiendo un libro básicamente debido al sistema de gobernanza del fútbol sueco y esto ha puesto al fútbol sueco en una situación particular. Tú estás hablando de crisis, pues yo diría que hay una crisis. La situación actual en Suecia es muy diferente respecto a otras ligas en Europa y se ve viendo, por ejemplo, que hemos tenido muchísima influencia de la democracia de los miembros que básicamente rige nuestro fútbol. Y se ve en detalles como que somos uno de los
principales ligas de 31 europeo y no van mejorando, probablemente porque 18 de las 31 clubes de élite han votado en contra de esta, de la implementación de esta nueva medida. Y bueno, luego vemos, por ejemplo, en clubes como el Hammarby, donde se preguntan por qué no se cubre el campo cuando está nevando, y es porque los aficionados votan en contra de esas medidas. Además, muchos clubes han creado equipos de élite femeninos, pero no como querían. En Balmaf, por ejemplo, los miembros dijeron que obligaron al club a crear este equipo, pero de manera más democrático, y esto evitó que pudieran atraer a jugador que estaba a un nivel más alto. Bueno, en fin, hay muchas medidas que diferencian a Suecia y que han hecho que el fútbol sueco se encuentre donde se encuentra. Pero es una situación que es bastante nueva. Hemos visto en dos ocasiones donde tuvimos grandes procesos políticos y grandes debates sobre la posibilidad de desregularizar el fútbol sueco y abrirlo a la inversión extranjera. La primera vez fue en los años 90, donde se incorporó la regla de 50+1. Se habló sobre la regla de 50+1 y después se volvió a hablar en el 2013. Y entonces se decidió mantener la regla de 50+1. Y así, bueno, se activó el modelo de fútbol de élite aquí en Suecia. Y desde entonces ha habido una activación dramática del fútbol y la gente se ha dado cuenta del poder que tiene sobre sus clubes. Y, bueno, es curioso porque vemos que Noruega se está evolucionando en la misma dirección. Quizá Noruega sea el más similar y que más probablemente pudiera copiar el modelo sueco. Bueno, ellos boicotearon la Copa de Qatar e hicieron que el sistema de membresía noruego, bueno, más consciente, y se dieron, ensalzaron que podían influir más. Sí, también es importante volver al tema de las tres P's, o en español PPB. De Suecia, de los 10 millones, un tercio es miembro de un club deportivo. Y de ese tercio, un tercio son de un club de fútbol. Así que un 10% de todos los suecos son miembros de un club de fútbol. Así que si volvemos al ADN, a la pasión, a la política, esto es algo que vemos con mucha fuerza aquí en Suecia. Y creo que eso hace que la parte de los beneficios desempeñe un papel más importante en el fútbol sueco. Creo que es importante, bueno, saber de dónde viene, cuál es el camino que ha recorrido el fútbol sueco. Ahora quisiera centrarme en la foto superior y preguntarle a Isaac que, Isaac, si pudieras describir esta foto, que es bastante reciente, ¿qué simboliza? Yo creo que simboliza algo maravilloso del fútbol sueco. ¿Qué es? Sí, tuvimos una reunión con la Liga. De hecho, tenemos una reunión o dos al año, cuando es necesario, básicamente. Y creo que esto es esencial para que el fútbol sueco siga desarrollándose. Nunca seremos los números uno en el campo de juego, pero bueno, eso no es un problema, sobre todo considerando cómo se rige el fútbol europeo. Pero sí seremos los números uno a nivel de involucración de los aficionados. Hablamos con la Liga sobre todo lo que sea necesario, temas importantes o pequeñitos, y no solo hablamos con ellos, sino también nos escuchamos. Es un diálogo bidireccional, intentamos buscar objetivos comunes y cuando es posible, como vimos hace dos años, tuvimos un debate muy importante sobre las restricciones policiales en el fútbol sueco y la Liga al final habló a favor, se pronunció a favor de los aficionados, lo cual habría sido inaudible hace 15 años. Sin embargo, las cosas van cambiando y creo que vamos aprendiendo mucho. En esa foto, bueno, hace cuando se aprobó la regla del 51+, bueno, han cambiado mucho las cosas y ahora podemos tener aficionados de clubes rivales sentados juntos y hablando juntos y colaborando, y a partir de ahí pues seguimos evolucionando, creando sinergias. Obviamente nunca podemos estar de acuerdo sobre todo, pero mientras mantengamos un diálogo abierto,
podremos seguir avanzando. Y creo que esa es la base del fútbol sueco y eso es lo que queremos para mantenernos competitivos y relevantes. Y en lugar de ser la liga, ¿no?, la principal o la mejor liga europea en el campo, es más importante para nosotros que haya más involucración de los aficionados, porque de esta manera podremos conseguir más interés y a partir de ahí también mejorar nuestro rendimiento en el campo. Pero básicamente así es como trabajamos. Liana, tú también tienes una historia bastante interesante. Has trabajado para los aficionados, pero estás trabajando también para un club. No sé si eso es muy sueco. ¿Me puedes explicar un poco tu experiencia habiendo trabajado con las distintas comunidades y también trabajando a nivel europeo? ¿Cuál sería el consejo que podrías dar a los clubes y ligas europeas de tu experiencia? Bueno, yo vengo de los grupos de base de Suecia, ¿no? Eso es lo que me ha forjado y me ha dado mucho a lo largo de toda la vida. Es un poco lo que mantuvo unida a nuestra familia. Nos participábamos en nuestros clubes locales y, bueno, es algo que despierta mucha pasión y ahora trabajo también a nivel de élite y veo pues otras perspectivas del juego y a veces hay que intentar encontrar ese equilibrio entre el cerebro y el corazón y el cerebro. Y creo que Isaac ha mencionado algo muy importante que llevamos viendo desde inicios del 2010 y es la cooperación con la Liga, pero también con las asociaciones nacionales suecas de seguidores. Vemos que lo que queremos es que haya un diálogo respetuoso y a menudo pues acordamos estar en desacuerdo y no pasa nada. Y creo que eso nos ha dado mucho más de lo que la gente de fuera pueda darse cuenta. Pero también lo vemos a nivel europeo. Creo que el movimiento de aficionados se ha dado cuenta que es importante estar organizados para poder ser reconocidos, escuchados. Es muy fácil entrar en una sala y decir, hola, yo represento a X personas o quizá a X grupos. Es mucho más eficiente estar formalmente organizados y que de manera coherente con la subcultura que representa el movimiento de los aficionados. Es difícil. En cualquier caso, vemos mucho progreso y creo que el reconocimiento por parte de los clubes, ligas, asociaciones nacionales y confederaciones está reforzando el movimiento de aficionados más de lo que se ve. Y siguiendo a partir de esto, aquí quizá no sea ni blanco ni negro, esto es muy sueco, ¿no? Tú hablas mucho de la parte de la pasión, del corazón. Yo, bueno, que vengo del mundo académico y he hecho mucho trabajo sobre los reglamentos y la contabilidad, al final todo se reduce en el presupuesto. Esto es algo muy importante. Lo hemos oído en el panel previo, cuando llegan fondos extranjeros que realmente pueden inyectar muchísimo dinero. ¿Cómo puede el movimiento de aficionados conseguir fondos? Bueno, esto es interesante cuando trabajas como en mi función, ¿no?, de oficial de enlace. Yo no consigo fondos, pero si esta función se puede utilizar adecuadamente, se puede ahorrar tiempo y dinero. Hay que estar escuchando, teniendo los ojos abiertos, siendo conscientes de lo que está ocurriendo en el movimiento de aficionados y ayudar al club a tomar las mejores decisiones. No siempre se puede tomar una decisión que sea agrado de todos, pero, como bien dices, la situación es compleja. Y creo que todos los que, bueno, trabajamos con los aficionados tenemos que debatirnos sobre esta cuestión. Tenemos que hacer cosas para generar ingresos, pero ¿a qué precio? Y aquí entran en juego pues la ética, ¿no?, los principios y también todo esto desde una perspectiva histórica, social, cultural, y los valores cambian de un país a otro. Son cuestiones con las que trabajamos a nivel diario, sobre todo a nivel paneuropeo, para ir cambiando la situación y transformándola en algo que todo el mundo pueda apoyar. Sí, creo que algo importante
detrás de un movimiento de aficionados fuertes, esa identidad, esa subcultura, esa casi religión. De hecho, yo he hecho bastante investigación sobre la subcultura y una de las tensiones que vemos está relacionada con el tema de la autonomía, ¿no? La autonomía es lo que hace que sea tan único, tan particular, pero al mismo tiempo uno quiere cambiar el sistema y, por tanto, hay que tener cierta independencia. Es una escuela de negocios, pero también es un centro de formación y, por tanto, tenemos una serie de rutinas. Necesitamos ingresos, pero también tenemos un protocolo que establece de quién y cómo podemos recibir estos ingresos. ¿De quién podría aceptar el movimiento de los aficionados estos ingresos? Bueno, eso es un tema delicado. Hay que, en primer lugar, preguntarse por qué uno quiere inyectar este dinero. Bueno, no es tan difícil conseguir dinero hoy en día, en el 2023, pero si al final perdemos la conexión con los grupos de base, pues al final vamos a perder a los aficionados y eso va a tener un efecto nefasto. Creo que la situación en Suecia es bastante particular. En los países nórdicos, bueno, hay una situación bastante similar, más o menos seguimos la misma perspectiva de pensamiento, estamos en contra del Mundial de Qatar, estamos en contra de estas apuestas, de estas inyecciones, muchas cosas que a los aficionados no les gusta. Aquí estamos hablando de aficionados, pero al fin y al cabo son miembros y por tanto se pueden enviar mociones y peticiones para que un club no acepte unas donaciones. O en Noruega también se votó y se opusieron a la participación en el Mundial de Qatar. Bueno, en Malmo quizá tiene una opinión, en Djurgården otra, en cada equipo pueden tener distintas opiniones, pero al fin y al cabo se basa en la integridad y en lo que quieren los miembros de ese club. Creo que eso es muy interesante considerando que estamos en un entorno académico. Y en el mundo académico lo mejor que podemos conseguir es financiación de base del gobierno. ¿El movimiento de aficionados aceptaría financiación de base del gobierno? Bueno, a nuestro club sí que nos dan un poco de financiación de la Liga de Fútbol. Bueno, ahí luego entra en juego el debate de la autonomía y de la independencia, pero también eso es lo que me permite estar aquí y estar en una reunión mañana con la Liga para hablar sobre problemas de la programación. Bueno, también tenemos medios o posibilidad de participar de manera digital. En cualquier caso, queremos vernos y reunirnos y tener esos debates y para eso necesitamos fondos y para eso necesitamos cooperación. Y en nuestro caso, por lo menos, es mejor poder contar con la ayuda económica de la Liga y bueno, nos conocemos, pero seguimos siendo, tener esa ayuda económica que nos permite participar, pero manteniendo una independencia. Y nuestro grupo existe desde hace 15 años y eso no habría sido posible sin la ayuda de la Liga. Bueno, y la pregunta, ¿aceptaríais dinero del gobierno? Si llega con la intención adecuada, sí, si no, no. Bueno, pero considerando la historia de Suecia, en la que la política y la pasión realmente han estado colaborando desde hace mucho tiempo, desde hace más de 100 años, y esto es algo sobre lo que ya hemos hablado. ¿Por qué el gobierno sueco no está dando ayudas económicas a los aficionados? Sí que lo hacen a los municipios, pero ¿por qué no a los aficionados? Si tú fueras el ministro de Deporte de Suecia, ¿cómo abordarías esta cuestión? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo apoyar a todas las asociaciones? Yo soy el presidente de la Asociación de Aficionados, pero también tenemos pues aficionados de otras divisiones. Sí, esto es parte de la integración de los miembros en la sociedad y los clubes. Y como has dicho, un 10% de la población forma parte de estos aficionados de fútbol. Noa, un aspecto sobre el que vas a hablar en tu libro es cómo la cultura del fútbol sueco destaca.
¿Cuáles crees que son las tensiones más importantes? Si solo analizamos el fútbol de Suecia desde la cultura de los aficionados, profesionalización, los clubes femeninos, ahí hemos visto bueno, iniciativas maravillosas. Sin embargo, vemos que la brecha con las ligas más grandes está creciendo. ¿Cómo ves que se puede equilibrar la situación? Bueno, creo que tenemos dos tradiciones problemáticas en el fútbol sueco. Por una parte, que intentamos enfrentar estos dos aspectos del fútbol. Por una parte, tenemos bastante participación en el fútbol de los aficionados y por tanto, nos da igual que los equipos pierdan en partidos contra otros equipos europeos. Si los aficionados igualmente van a nuestros partidos. Luego, cuando hablamos sobre el fútbol de aficionados o profesional, en general nos daba igual que éramos los campeones morales, pero no mundiales. Y bueno, parece que sigue funcionando. Entonces, no estoy totalmente de acuerdo en que no tenemos que dejar de lado la ambición de ser una buena liga. En Portugal, bueno, tienen una situación similar a nivel de población, pero tienen resultados con sus clubes mucho mejores. Llegan a los cuartos de final, etcétera. Creo que podemos llegar a un equilibrio conservando la tradición y la cultura de nuestro fútbol y ese vínculo con las comunidades y podemos estar contentos con el fútbol, pero esto no significa que podemos dejar de lado nuestros objetivos. Aquí entra en juego también el tema de los ingresos. En Dinamarca, esa inversión de Midtjylland del 2014, que fue un año después de que Suecia se negara a permitir que se realizaran inversiones extranjeras en los clubes de fútbol. Entonces, para ellos fue bueno porque no solo consiguieron fondos, también consiguieron hacer un ajuste estratégico y consiguieron resultados más positivos. Quizás nosotros mantuvimos otros valores, pero ellos tuvieron mejores resultados. No es todo blanco y negro. Hay que invertir, pero no. Y en Noruega o en Dinamarca vemos que se invierte sobre todo en desarrollo de los jugadores jóvenes. Pero hay que tener una visión un poco más a largo plazo. Invertir adecuadamente, pero también involucrar a los aficionados. En Suecia tenemos que alcanzar a más personas porque se podría generar más ingresos de esta manera, pero también abriéndonos a más partes de la sociedad y haciendo que el fútbol esté más disponible para más población en Suecia, podemos desarrollar nuevas ideas sobre cómo desarrollar el fútbol. Pero es difícil centrarnos solo en la solución. En el fútbol sueco tenemos que intentar buscar un modelo para financiar un fútbol de más calidad y no dejar que la buena atmósfera del fútbol sueco vaya a expensas de un fútbol de calidad. Gracias. Hemos hablado de las ventajas, muchas de las ventajas del modelo de fútbol sueco. Y siempre es bueno empezar con las buenas noticias para después ver las malas noticias, ¿no? Y ahora quisiera un ejercicio de autorreflexión. Y antes de abrir la veda a las preguntas, me gustaría que me dijerais una cosa sobre la que podríamos mejorar en el sistema de fútbol sueco. Lena, creo que sería importante aumentar el compromiso por parte de los miembros. Si queremos mantener el sistema, tenemos que asegurarnos de que es sostenible. Yo trabajo para un club con 25.000 miembros, lo cual es increíble. Pero ¿cómo hacer que estén más comprometidos? También es importante enseñarles que tienen miembros. Obviamente, los derechos son importantes, pero los derechos también vienen con obligaciones. Y creo que tenemos que crear conciencia entre los miembros. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí tenemos que tener debates claros, intentar trabajar juntos para ir avanzando. Gracias. Isaac. Sí, diría lo mismo que ha dicho Lena, como siempre, como suelo decir. Pero se trata en ensalzar esta norma del 51+. Tuvimos la reunión anual la semana pasada y éramos unos 150 presentes. Y creo que es un modelo muy bueno, pero obviamente hay margen para mejorar. Podríamos ser 1.000 o 2.000 miembros. Bueno, si llegáramos a ser 5.000 miembros, pues estaríamos también sacándole más rentabilidad a la membresía. Pero es importante que protejamos o que aumentamos esta regla del 51+. Porque en este momento puede haber miembros en el club que quizá uno no quiere. Lo importante es involucrar más a los miembros y aumentar la cantidad. Noa, ¿puedes repetir la pregunta?
Sí, como hemos hablado sobre las ventajas del modelo de fútbol sueco, tenemos que hablar también de sus puntos negativos. ¿Dónde podemos mejorar? Bueno, intentando desviarme un poco la respuesta de los colegas, diría que se tiene que defender también en aras de mejorar la situación para toda Europa. No podemos satisfacernos con vivir aislados donde vivimos en base a la membresía y da igual todo lo que ocurre alrededor. No nos sentimos como parte del fútbol europeo en Suecia y creo que hay cosas que son importantes para nosotros que también son importantes para el fútbol europeo. Y esto es importante no solo para los que dirigen el fútbol sueco, sino también para el movimiento de los aficionados. Y tenemos que ver cómo defender no solo nuestro fútbol, sino todo el fútbol europeo, porque si el fútbol europeo evoluciona, eso será bueno también para nuestro propio fútbol. Gracias. Tenemos una pregunta ahí en el medio. Por favor, póngase de pie y diga su nombre. Hola, soy Eric Nilsson. Trabajo en una agencia de relaciones públicas, quizá eso no sea tan importante, pero soy un aficionado muy apasionado de AFK Gotemburgo. Y bueno, no sé si sabéis, pero nosotros jugamos en hierba real, en césped real, y sé que vuestros clubes juegan en césped artificial. Y para mí a mí me parece un poco raro que no nos opongamos más al césped artificial, porque no es el fútbol real. Si volvemos a la palabra en sí, ¿crees que el césped artificial es un problema para el fútbol sueco? Es una pregunta sincera. Tengo curiosidad. Gracias. Me encantan estas preguntas muy específicas. Es casi, aquí vemos la pasión, ¿no? Estás siendo infiel al fútbol verdadero. Isaac, sí, creo que esa es la belleza de la norma del 50+1. Podemos hablar de este tipo de cuestiones, por ejemplo, césped artificial o no, o tarjeta de plástico o no. Recibimos propuestas en nuestras reuniones anuales, pero también tenemos que enfrentarnos a la realidad. Esto se remite también al tema de la gobernanza. Muchos de los estadios de fútbol son propiedad de la ciudad, del municipio, y entra en juego el tema económico, porque quieren que el campo se pueda utilizar 1,000 horas al año en lugar de 400-500 horas al año. Y creo que muchos de los aficionados deberían involucrarse más en este tipo de cuestiones que afectan a sus clubes, pero también entiendo el lado de la pasión. En cualquier caso, si es importante, creo que deberías intentar influir en tu club. A mí también me gustaría que mi club jugara en césped real, porque al fin y al cabo es como se tiene que jugar el fútbol y nos da una ventaja competitiva, es verdad. ¿Lena? Sí, me encanta la pregunta. Es un tema bastante recurrente. Los aficionados dicen que a nosotros nos da igual el césped, porque ellos juegan sobre césped real. Es un debate que surge en Twitter y en muchos medios. Obviamente hablamos sobre esto, pero tenemos en este momento, nuestro estadio en este momento se utiliza para distintos propósitos y obviamente nos encantaría tener césped verdadero, pero en este momento parece algo difícil de alcanzar. Gracias. ¿Alguna última pregunta? Sí, adelante. Hola, soy Eric Hermansen. Estoy en el segundo año de la licenciatura de aquí, de la Escuela de Negocios. Y mi pregunta está vinculada al primer panel, pero bueno, la lanzo aquí, al segundo panel. Y quizás para todos los demás también. Si alguien de los presentes tiene la respuesta a mi pregunta, no duden en responderme después.
Esto se remite un poco a la iniciativa europea de la Superliga y el hecho de que fracasó tan miserablemente. ¿Cómo es posible que Florentino Pérez y los otros directores deportivos de los clubes fundadores de la Superliga, cómo es posible que no pudieran haber anticipado las protestas de los exjugadores y de los aficionados? ¿Cómo no pudieron pensar en esto? ¿No involucraron a los aficionados en la toma de decisiones? Lo mismo con Biskoskrapan aquí en Suecia. Y creo que hay algo que se está ignorando en todo esto, considerando el lanzamiento de la Superliga. El nuevo formato de la Champions League también fue un poco curioso. ¿Cómo creéis que reaccionarán los aficionados al nuevo formato de la Champions League? ¿Y por qué fracasan tan flagrantemente estos proyectos? En mi opinión, hay un problema de involucración de los aficionados. ¿Cómo interpretáis esto? Gracias, porque antes de lanzar esta bola, creo que esta es una bola con la que podemos jugar en la pausa del café. Respuestas muy breves del panel y después hacemos una pausa. Gracias. Creo que quedó bastante claro que la iniciativa de Superliga se desarrolló sin ningún tipo de transparencia, sin ningún tipo de involucración de los aficionados y, por tanto, salió fatal. Hemos visto este tipo de situaciones en el pasado, así que, francamente, no sé cómo no pudieron anticipar este fracaso. Me fascina. De manera general, se está mejorando la involucración de los aficionados. Yo personalmente no he sido parte de este debate, pero sé que se está hablando con los representantes de los aficionados y con la UEFA sobre el formato de la Champions League. Pero la Superliga, no sé. Café. Sí, desde la perspectiva de periodista, sí, yo considero que las reacciones a la Superliga reafirman el hecho de que muchos de los principales clubes europeos han tenido mucho éxito a la hora de traicionando a sus aficionados, porque dicen que son una familia, una comunidad, pero luego vemos que los aficionados, los expertos, los exjugadores dicen lo mismo. El fútbol se basa en la comunidad, pero para ellos es un negocio, simplemente es un negocio de entretenimiento. Y claro, los aficionados que se oponían a esa idea del negocio pues se tradujo en esa confrontación en Inglaterra, donde los dueños de los clubes simplemente son dueños como inversión, mientras que los aficionados realmente viven la pasión del juego. Creo que vamos ahora a hacer una pausa. Dejo para la pausa la pregunta. ¿El fútbol es una combinación de producto y de pasión o de pasión y de religión? Cuando uno va a un negocio de empresarial, de negocios como el mío, vemos que las personas y los proyectos fracasan terriblemente. Vamos a tener una pausa de 20 minutos, así que a las 7 menos 20. Gracias a todos los panelistas. Shining just for me, city of stars. There's so much that I can't see. Well, who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Well, that now our dreams they finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. Well, they're in
the bars and through the smoke screens of the crowded restaurants. Well, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and set me reeling. A look that says I'll be here and you'll be alright. 'Cause I don't care if I know just where I will go. 'Cause all that I need is this crazy feeling, the rat-tat-tat in my heart. I think I wanted to stay. Well, city of stars, are you shining just for me? Well, city of stars, you've never shined so bright. I was on my way to the top, yeah. Crowd surfing on the back, yeah. Champagne cherry on the top, yeah. Hotel rooms riding in the front, yeah. But I was always dreaming about something else. I was always hungover and sad in that place. I was always dreaming about something else. And when I closed my eyes, I could see you. Of myself, yeah. Cocaine party and I was going topless. Heavy drinking, belly shots, yeah. But I was always dreaming about something else. I was always hungover and sad. I was always dreaming about something else. And when I closed my eyes, I could see you. When I closed my eyes, I could see you. When I closed my eyes, I could see you. When I closed my eyes, struggling.
men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'll go mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly, for angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay float. Dry house, wet clothes, loose chain, banknotes, weary eye, dry throat, cool girl, no phone. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'll go mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, and sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. An angel will die covered in white, closed eye and hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down the line. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, and we're all under the upper hand. Go mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe we fly to the motherland, or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly, angels to fly. Talking again, but it's too soon to call us friends. He still won't carry the weight of the world, just keeps listing off all my sins. Ooh. Me and God have been laughing again, it's always funny reading passages. But he's still quiet at least half of the time, and I'm left with unread messages. Ooh, so many voices shouting so much noise, and I'm not listening anymore. Me and
chord have been singing again. I play piano and try to follow him, but it's always songs about glory and pain. I prefer the instrumental hymns. Ooh, so many voices shouted so much noise. Bra, nu funkar det. Welcome back everyone. So I'll try the mic. Please. Por favor. Se acabó la pausa. Por favor, tomen sus asientos. Ah. Du får det. Ställa en fråga. All right, everyone. Great to see and hear the bus. Estupendo escucharos. Ya estáis todos de vuelta. Por favor, tomad vuestros asientos. Bra, Lena. So, please come in. Juan, I can see you. Get everyone in here. All right, so let's see. Do we have? Por favor, entren. So we can get going for. A ver si podemos empezar ya la segunda parte de nuestro evento. Los últimos rezagados. Venga, Jonas. Es como los niños, los estudiantes. Hay que tener mano dura. En fin, bienvenidos de nuevo. Es un placer. Me alegra mucho oír tanto entusiasmo, no a nivel de un partido de fútbol, pero casi. Y vamos entrando ahora en la segunda mitad del partido. Ya hemos hablado sobre la situación difícil en la que se encuentra el fútbol europeo. Quizás sea una crisis perenne, quizás sea una crisis peor del normal. Ese fue el tema del primer panel. El segundo panel se centró en las particularidades de Suecia y ahora nos vamos a centrar en dos aspectos. La primera, la idea de la colaboración y el diálogo. Y bueno, si queremos ser abogados del diablo, podemos decir que a los suecos nos da miedo el conflicto, por eso tenemos tanto diálogo. En cualquier caso, diría que es un factor de éxito y como país pequeño hemos logrado alcanzar soluciones pragmáticas.
Y el segundo punto es entender realmente el origen histórico y cómo la pasión y la política han trabajado conjuntamente en Suecia. Y creo que por eso el sistema sueco funcione. Quizá no sé tanto sobre el sistema de Dinamarca, o quizá por eso es diferente, pero en Suecia el gobierno ha ayudado de distintas maneras. Ahora, la segunda mitad, tenemos el tercer panel y luego el último, la última intervención del señor Tebas. Y con esto hablaremos sobre forjando el futuro. ¿Cómo será el futuro, el fútbol, dentro de una década? Bueno, ya conocéis el formato. Vamos a dar la bienvenida a Paul Erik, Siri y Jonas. Jonas, un minutito, por favor, preséntate. Sí, hola. Yo he estado en distintos actores dentro de lo que es el fútbol. He jugado desde los 5 años, después apoyé a Luleå, que bueno, estuvo a punto de ganar el Allsvenskan, y bueno, desde el 2013 he estado también trabajando como árbitro y también trabajando en los derechos de audiovisuales, de distribución con clubes de fútbol y organizadores durante 13 años. Y cuando acabé con esa carrera empecé a trabajar con la televisión como experto y reportero de fútbol, y también invertí en algunas empresas relacionadas con el fútbol y con otros deportes. Y en este momento estoy de nuevo con los grupos de base, con mi hija de 14 años y soy entrenador y árbitro en mi pueblo, y también les asesoro para que hagan lo mejor que puedan. Yo, como profesor de una escuela de negocio, creo que es importante destacar el papel de los árbitros. Yo fui árbitro cuando era joven y creo que es la mejor formación de liderazgo. Pero bueno, este no es el tema que nos reúne hoy. Adelante, Siri. Sí, me temo que soy la única en el estrado que no ha sido árbitro. Bueno, soy Siri Valenius, soy la jefa de las relaciones internacionales de Malmö FF y llevo un año trabajando ahí cuando volví a Suecia desde Suiza. En Suiza trabajaba para ECA, o la ECA, como se dicen, o los malos, entre comillas, la Asociación de Clubes Europeos. Estuve trabajando ahí durante varios años, trabajando en el departamento de miembros y también trabajando en el departamento de desarrollo de fútbol femenino, fútbol, sports, etcétera. Y decíamos que éramos el equivalente de un departamento de FIFA en nuestra pequeña organización, que bueno, es el culpable de los grandes problemas y ahora tiene que resolverlos. Después de eso, también trabajé como asesora durante 2 años para un pequeño empresa de asuntos relativos a clubes. Y después de 2 años de pandemia he vuelto a Suecia y ahora es un orgullo poder estar aquí en este panel y representar a Malmö FF. Sé que Lars Krister tenía un comentario bastante curioso sobre el color de tu camisa. Me encanta ese color y también que es el mismo color del cielo y de mi equipo preferido. Sin embargo, el azul que llevas aquí tiene un detalle que no me encanta, y es que pone UEFA en la camisa. El detalle es lo que le desvela, lo que le revela. Bueno, gracias por notar mi camisa. Soy Karl-Erik Nilsson y nací en Småland, digamos, en la Escocia de Suecia. Hice de todo en mi club local, jugué, fui líder y también estuve actuando de árbitro, pero como presidente de un club local también pensaba sobre aspectos de la municipalidad. Al final acabé metiéndome en la política municipal, fui alcalde durante 12 años de mi municipalidad y combiné eso con mi carrera de arbitraje. Y, hice unos 150 partidos como árbitro en la primera de Suecia, así que bastante buena carrera, no como la de Jonas, pero bastante bien. En cualquier caso, cuando uno trabaja como árbitro y como alcalde, pues no es tan popular, debo decir. Ahora trabajo como miembro de la junta de un club de tercera división donde juega mi hijo. Y en 2011 entré también en la junta del FA y ahora
Soy presidente de esta junta durante 2 días más y desde el 2017 también vicepresidente de la UEFA. Madre mía, menudo panel tenemos. Veamos ahora la imagen que va a inspirar este último panel. Y volvemos al modelo de las 3 P's, o PPB en español, y de la jaula de pájaros. Creo que hay una cosa muy fascinante. Por una parte, no es posible funcionar bien en fútbol si no se respeta y se entiende la historia y los rituales. Por otra parte, es justamente esa pasión y esa historia que podría obstaculizarnos y evitar que evolucionemos hacia el futuro. Entonces, me gustaría saber vuestra opinión sobre cuándo hay que volar y salir de la jaula y cuándo es pertinente volver a la jaula. Empezamos con Carl Eric. En primer lugar, quisiera agradecer a la Escuela de Negocios de Estocolmo y a ti, Martin, personalmente, por organizar este evento excelente esta noche. Y también, por supuesto, gracias a los otros panelistas y participantes. Creo que esto es muy coherente con la presidencia sueca de la Unión Europea, el hecho de que se organice este evento aquí. Hace casi 2 años anunciamos la separación y la creación de la Superliga Europea y fue increíble ver todos los actores de fútbol levantándose y oponiéndose a esa propuesta. Pero no bastó. También vimos grandes protestas de los políticos de todo el continente. Fue maravilloso ver cómo todo el mundo estaba defendiendo el modelo europeo de deportes, que es crucial. Estamos hablando de promociones y bajadas, y ascensos y descensos, y también la identidad nacional. Y desde mi perspectiva es importante centrarnos en las piedras angulares, la democracia, la solidaridad y una perspectiva holística. Y todo esto también tiene mucho efecto sobre inversiones futuras en el fútbol femenino y en otras partes del fútbol de base. Hay mucho potencial si hacemos bien las cosas, pero corremos mucho riesgo si cometemos errores. Me gustaría mencionar algo sobre la democracia. Hoy en día, los clubes, ligas, asociaciones, aficionados, nos sentamos juntos, debatimos y después tomamos una decisión democrática. Hoy en día, invertimos también los beneficios, los volvemos a invertir en la familia del fútbol. Ese es el modelo deportivo europeo. Los beneficios de las competiciones vuelven a las asociaciones a nivel nacional y a distintos niveles para desarrollar el fútbol de distintas maneras. Y bueno, yo participo en uno de los comités de UEFA y en uno de los mejores programas de solidaridad. Y los ingresos de la euro masculina vuelve a las asociaciones 55, las 55 asociaciones de Europa. Habrá 17 millones de euros que se invertirán para ellos. Entonces, bueno, eso es una cantidad importante y tendría consecuencias muy importantes si cometemos errores. El fútbol en Europa no es rentable para solamente los clubes principales, sino para todos. Y la solidaridad y la redistribución es una parte esencial del modelo deportivo europeo. Creo que el debate sobre la Superliga Europea realmente es una amenaza a estas piedras angulares de nuestro fútbol y al debate de la democracia y la solidaridad. Ya he mencionado el fútbol femenino. La verdad es que vemos una evolución increíble, está en auge en todo el mundo, pero todavía necesita mucha más inversión para involucrar a más mujeres en el fútbol femenino. Se está reduciendo la brecha cada vez más entre el fútbol femenino y masculino, pero si no llegamos, no llega estas inversiones a las federaciones para el fútbol femenino, corremos el riesgo de que se vaya a paralizar el desarrollo del juego femenino, del fútbol femenino. Creo que estas amenazas secesionistas, separatistas, amenazan nuestros pilares y el desarrollo del fútbol femenino. Por eso es necesario tener una visión holística. Y obviamente esto afecta a todos los grupos
de base y las distintas áreas que se afectan, el bienestar de los chicos, de las chicas, etcétera. La UEFA en 2018 hizo un estudio del retorno sobre las inversiones en los grupos de base y Suecia fue uno de los países pilotos junto con Rumanía para ver qué efectos había desde la perspectiva de la economía y los beneficios sociales. Y si hay algo que deben recordar es que un euro que se invertía en la sociedad generaba un retorno de 10 euros a la sociedad de Suecia. Entonces, si no tenemos esta inversión inicial, este recurso inicial, corremos el riesgo de que ese gran fútbol que conocemos sea muy diferente en el futuro. Por eso es tan importante seguir luchando contra estas ideas, iniciativas separatistas. Es como que el sol brilla sobre la solidaridad y democracia, pero es esencial, porque solo si nos atenemos a estos valores podremos tener un buen futuro. Gracias. Siri, en base a tu experiencia, ¿qué mundo de fútbol te imaginas dentro de una década? Me alegra que hayas mencionado el tema del fútbol femenino. Ha habido un crecimiento increíble en los últimos años. Y si pienso dentro de 10 años, creo que no nos podemos ni imaginar dónde puede estar el fútbol femenino. Pero también hay algunos aspectos interesantes. Tenemos que invertir para poder llegar a ese objetivo. En este momento no veo que la UEFA esté invirtiendo adecuadamente. Y creo que deberían ser los clubes los que impulsen este tipo de crecimiento e inversiones. Estaba hablando con AS Roma hace un par de semanas. Fui a Roma a visitarles y nos preguntaron, bueno, en Suecia desarrolláis muy bien el fútbol femenino. ¿Qué podemos aprender vosotros? Ya visteis ayer los resultados que tenían en la Champions League femenina. Italia realmente está mejorando en este sentido. Pero nos preguntaban sobre los árbitros, sobre los entrenadores, porque decían que no estaban alcanzando sus indicadores principales de rendimiento a nivel de los entrenadores, porque no hay mujeres entrenadoras. Nosotros tenemos que invertir en mujeres jugadoras, sino también mujeres entrenadoras, mujeres árbitros, porque ahí sí que vemos una brecha. Y si pensamos en quién será tu sucesor, vemos que son dos hombres para tu puesto y para los demás puestos. No hay mujeres en estos puestos de alto nivel, ni siquiera en Suecia como país hemos logrado desarrollar a las mujeres y ponerlas en posiciones importantes dentro de nuestra industria. Y creo que el motor, el impulsor de todo esto deben ser los clubes y conseguir que puedan impulsar estos cambios, porque de momento desde UEFA o FIFA se habla siempre de los equipos nacionales, pero no es allí donde se desarrollan los talentos. Tenemos que invertir en las bases, en los clubes, porque solo de esta manera lograremos tener a más jugadores, a más entrenadores, más personal, etcétera. Así que, bueno, es así, ahí es donde yo lo veo. Yo creo que podemos avanzar, pero hay que invertir en los clubes. ¿Será un indicador clave de rendimiento dentro de 10 años? Es decir, ¿será tan natural tener igualdad que ya no utilizaremos la igualdad de género como uno de los indicadores importantes? ¿Tendremos representación masculina y femenina paritaria en los distintos niveles, distintas funciones? Bueno, he oído que una mujer presentó su candidatura a la presidencia de la Asociación de Fútbol Sueca. Y al parecer le dijeron que la Asociación de Fútbol Sueca no estaba preparada para tener una mujer presidenta. Me parece increíble que en 2023 todavía no estemos preparados. Entonces tenemos que invertir ahí, desarrollar desde la base. Y con las mujeres, bueno, hay que realizar un poco más de esfuerzo, ¿no? Hay que identificar a las mujeres adecuadas y no solo preguntar una vez, sino dos y tres. Es como cuando me preguntaste si podía participar en este panel y yo te respondí, bueno, pero voy a hablar con estos dos señores. Y tú me dijiste, pero bueno, tú has trabajado en Suiza, en Suecia, ¿y cuántos suecos han trabajado en la Asociación de Clubes de Fútbol? Y bueno, la verdad es que tengo mucha experiencia, pero a veces las mujeres es más, necesita que se le pregunten varias veces. Creo que aquí tenemos un ejemplo del modelo sueco, democracia, grupos de base, igualdad. Y
Yo creo que la innovación y la digitalización es algo también que es bastante sueco y de lo que nos enorgullecemos. Ahora vamos a vincular las dos pasiones de Jonas, la del arbitraje y la de los medios de comunicación. Here we actually have a potential innovation. Aquí tenemos una innovación potencial, Jonas. Si analizamos el aspecto del fútbol dentro de una década y se ha ampliado la cantidad de torneos, de formatos, de partidos, estamos moviendo ciertas competiciones a otros países, lo cual implica cierto tiempo de desplazamiento y hemos llegado a un punto en el que ya no podemos tener más partidos. Los ingresos de X partidos tienen que ser optimizados. ¿Cómo puede entonces cada partido generar más ingresos? Y esto está un poco vinculado a mis otros intereses, el de arbitraje y el de los derechos de retransmisión y de televisivos. Querríamos saber más cuáles son las opiniones de estos dos campos. Vemos que los jugadores masculinos se tapan la cara, no vemos nada. Mientras que si vemos en otros deportes, en el BA, por ejemplo, se oye todo lo que dicen. Y yo, como espectador, estaría dispuesto a pagar más para escuchar. Y así los titulares de los derechos estarían dispuestos también a pagar más dinero. Por ejemplo, el mano-mano en Suecia es un deporte bastante popular y tenemos micrófonos que permiten a los espectadores escuchar todo lo que se dice y eso acerca al espectador a la personalidad de los jugadores. Y desde la perspectiva de la mujer, bueno, quizá puede cambiar. Sabemos que las mujeres deportistas profesionales son personas más accesibles, estarían más abiertas, quizás estarían más abiertas a explorar esta oportunidad que después podría generar más ingresos para nuestro juego. Quizás sería más interesante poder escuchar la comunicación entre los árbitros y los jugadores y los oficiales, escuchar lo que se dice en los cambiadores. Bueno, obviamente está la cuestión de la integridad y luego está la cuestión de los ingresos. ¿Crees que esto afectaría a quienes se ofrecen o se presentarían como árbitros? Porque yo me puedo imaginar que si todo el mundo escucha lo que dices, ser árbitro es solamente una parte de lo que haces. También tienes que tener otras cualidades, tienes que ser un poco una estrella, ¿no? Ya tenemos problema en términos de cantidad de árbitros. No voy a decir que somos los influencers de los árbitros. ¿Cómo podemos convencer? Transparencia. Decir a todo el mundo lo que dices, no esconder nada. Es bueno para el juego, es bueno para la neutralidad. No hay debates que no se oyen. Que el VAR esté apoyando a un equipo o a otro. Pensando hacia atrás en mi carrera, creo que sería bueno. Diga lo que diga, a quien se lo diga, debería ser público. Y se puede apretar el play en cualquier momento. Sería si cada vez que voy a un partido se graba, puede escucharme a mí y posteriormente. Yo soy fan de rugby y lo tienen eso, se puede oír todo lo que se dice en el campo. Pero sí, creo que estamos viendo ya esto en el club, en el fútbol femenino, que hay más flexibilidad, no hay tantos reglamentos. En cierta manera se quieren proteger a los árbitros, por eso quizás no se les está escuchando, pero quizás se les está haciendo un flaco favor en realidad. Y volviendo un poco a lo que decía sobre la jaula del pájaro, deberíamos proteger o explorar. A veces el fútbol femenino es como el conejillo de Indias, en donde se pone a prueba ciertas cosas. Cuando estaba se presentó la reforma del formato de la Champions League de femenino del Departamento de Competiciones de la UEFA, era muy interesante porque realmente lanzaban cualquier cosa, lo ponían a prueba con el fútbol femenino. Claro, hay que tener un equilibrio, efectivamente, no se puede hacer... Se podría hacer mitad-mitad, ¿no? No en vivo directo, sino en vivo retransmitido posteriormente, con un cierto desfase. Creo que a los espectadores les encantaría. Estarían dispuestos a pagar un poco más. Los titulares de derechos audiovisuales sí que estarían dispuestos. Y obviamente a los espectadores se les da una dimensión más del juego. Bueno, Eric, obviamente el fútbol es un juego que lleva... no sé, cientos de años, ¿no? Según algunos.
¿Y cómo lo ves de aquí a 10 años? ¿Vas a tener un escenario, digamos, positivo y negativo? Vamos a empezar con lo positivo. ¿Cómo será el futuro? Pues este escenario es que podemos involucrar aún más a todas las partes. Entonces, cuando hablamos del fútbol femenino en una perspectiva internacional, por lo tanto, Suecia parece ser el mejor. Pero cuando hablamos entre nosotros, pues hay muchos retos por delante. Y me gustaría recordaros, porque en la Federación en Suecia, pues realmente hay muchas mujeres y que estamos preparados para el liderazgo de mujeres. Y si nosotros podemos tener en cuenta los valores, pues se ha dicho que el fútbol es conservador, pero también se dice que es predecible. Sabemos lo que queremos, que sabemos lo que queremos sacar de un partido de fútbol, y si podemos cumplir con ello y no nos complicamos la vida en el futuro, pues yo creo que va a ser algo muy sólido. Pero por otra parte, lo voy a repetir de nuevo, si permitimos que algunos de los más ricos de independizarse, de sacar los beneficios y meterlos en sus propios bolsillos, entonces vamos a destruir todo el fútbol, desde el niño más joven que quiere jugar en el club local, porque los recursos ya no van a existir. Entonces, esto es una gran amenaza, pero también quizás va a haber un futuro fantástico. Si podrías cambiar un par de cosas, con la excepción del fútbol femenino, ¿qué dirás aquí a 10 años para decir estas dos cosas han marcado la diferencia? Pues está mirando el calendario que habías puesto antes. Y bueno, pues normalmente yo digo que lo mejor de mi trabajo, bueno, cuando hablo del formato de la Champions femenino, el análisis y diferentes simulaciones, es una cosa que entonces es predecir el futuro, pero ¿a dónde nos va a llevar? ¿Y cuáles son las consecuencias? Entonces, con la sentencia de Bosman, pues ha habido consecuencias que nosotros no podíamos anticipar en su día. Pero con un pequeño cambio como la sentencia de Bosman, pues esto ya da lugar a otras cosas. Entonces, yo ahora sé que tenemos las nuevas normativas para agentes. Antes uno tenía que tener una licencia para hacer un intermediario, un agente, pero después lo eliminaron y ya liberaron el mercado, y esto lo quieren volver a introducir. Entonces, pues, ¿esto cómo va a afectar? ¿Va a tener unos efectos secundarios? ¿Qué mercados o mercados negros que vamos a tener? Entonces, es muy interesante analizar todo ese tipo de cosas, y a mí me gusta mucho analizar. Y bueno, y teniendo en cuenta lo que has dicho tú, de aquí a 10 años, aparte de la digitalización, la innovación, ¿dónde va a ser el gran potencial? Pues yo creo que es un deporte que va a ser abierto, se puede subir, se puede ascender, se puede descender, también puedes ganar la Copa Suecia, y también es quizás mejor que un equipo pequeño puede, digamos, ganar a un equipo grande. Bueno, en teoría, ¿no? Porque no lo sabemos. Bueno, es una broma. Pero bueno, no estamos muy lejos de ello. Cuidado, cuidado, que ella lo va a defender. Hablando de la calidad del césped, lo que nos tenemos que recordar que FIFA, la césped de FIFA, ¿no? Bueno, esto mantiene que el fútbol abierto, que no es nada predecible, porque hoy trabajamos con Excel, con inteligencia artificial. ¿Podemos predecir los goles esperados? No. El fútbol es algo indirecto y ese puede cambiar en cualquier segundo el juego. Y esto es fantástico en el fútbol. En el momento que, cuando yo sé cómo va a terminar el partido, y hay muchas amenazas, por supuesto, con la manipulación, amaño de partidos, demasiados aspectos científicos en el juego. Entonces, si es así, yo voy a dejar de ver el fútbol, porque a mí me encanta lo impredecible en el fútbol. Bueno, pues vamos a tener un par de preguntas del público. Sí, ahí hay una pregunta y ahí uno y aquí otro. Hello everyone. First of all, thank you. Hola a todos. Pues muchas gracias para este panel tan interesante. Yo tengo muchas preguntas, pero voy a ser breve. Yo soy Jamil y yo soy estudiante de aquí. Esto es más bien una pregunta en relación con aficionados. Cuando yo o cualquier otra persona está viendo el fútbol, hay muchas personas gritando al árbitro porque no están de acuerdo con lo que ha hecho.
Entonces, pues cuando tú estabas en, como árbitro en Europa y surge esta situación, pues no sé, ¿qué me puedes decir? Bueno, no, tú empiezas con la contestación. Bueno, yo fui un árbitro más histórico, vamos a dejarlo así. Bueno, lo que pasa es que cuando está en un nivel donde hemos jugado nosotros hemos sido árbitros en tantos partidos, uno tiene mucha experiencia. Entonces, el hecho es de que la reacción siempre viene después de haber tomado la decisión. Por tanto, la reacción no viene antes. Entonces, siempre es una reacción, no una acción, reacción. Y por ese motivo es mucho más fácil tratar con ello y uno ya tiene que estar seguro, porque no se puede esperar tantos segundos para pensar, porque viene una vez, otra vez, varias cosas. Entonces, yo creo que está bien. No lo tomamos muy en serio, la verdad. Esto forma parte del partido del trabajo. Nos van a criticar siempre. Y bueno, yo digo, pues es peor ser árbitro de la División 5 con 80 espectadores, porque uno se puede ver claramente a los ojos de cada uno de los espectadores. Y es mucho peor. Y cuando yo tenía 17 o 18, cuando yo jugaba en ese nivel, era, ah, soy malo. Yo me lo creía cuando yo era árbitro en Múnich una vez, delante de 75 mil personas, y había 75.000 gritando porque yo pité penalti a Múnich. Y yo estaba pensando, no, aquí el que tome bien las decisiones soy yo, los otros 75.000 nada. Así que uno se va haciéndose más duro y uno está tan enfocado que ya no escuchamos tanto lo que están diciendo en el momento. Y yo creo que es mejor, porque así no nos sentimos influenciados por la decisión. Pues estamos hablando de hablar de qué porcentaje de las cosas se puede publicar en términos de, pues no sé, palabras vulgares o algo así. No tengo nada que ocultar. Si un jugador está utilizando el idioma abusivo, pues nada, se graba y luego se escucha. Entonces, y quizás podré mejorar el entorno de trabajo para los árbitros. Yo sé que en Inglaterra ellos empiezan con los árbitros. El fútbol de base tiene una cámara de cuerpo para ya ir viendo un poco si hay abuso físico contra los árbitros. Y esto ha llevado a unas mejoras. Entonces, bueno, pues sí, podría ser un camino a seguir. Bueno, una pregunta y ya está. Y ya está. Dos preguntas más. Hola, yo soy Marek Anagi y yo soy un estudiante de primer año aquí. He escrito mi pregunta porque la verdad que me siento muy nervioso. Mi pregunta es para cualquiera de los panelistas. ¿Cómo piensa que la emergencia de la Liga como The King's League va a afectar al mundo del fútbol en un futuro? PGS League. Sorry? The league which... Sí, es la liga que ha creado Gerard Piqué, el nuevo formato. Ah, pues pregunta muy interesante. Vamos a dejarlo para Javier, no te vas después. Pues sí, una pregunta muy interesante. Pues sí, se puede contemplar como una amenaza para los clubes, que es mantener la estructura que tenemos ahora, que cada uno juega los unos contra el otro, incluso las selecciones. Entonces, vos estabas hablando de diferentes escenarios de aquí a 10 años. ¿Qué sería el escenario negativo? ¿Qué pasa si los jugadores dicen, pasamos de los clubes o los ligas? ¿Y qué cogemos Messi, Ronaldo, todo? Entonces, ellos deciden formar un equipo de 5 y se juegan los unos contra los otros. Pues esto para mí es el escenario más oscuro. Pero sí, nosotros vemos de vez en cuando que surgen estas nuevas cosas y de alguna manera siempre queremos decir que el club es más grande que el aficionado, el individuo. Y para nosotros es muy importante pensar así porque nunca sabemos lo que va a pasar con un jugador que uno adopta, luego se va, sale de la jaula y luego se va a jugar hasta en Qatar. Por eso es importante no que nos vean solamente un club como un jugador. Somos un club y tenemos miles de aficionados. Bueno, creo que teniendo en cuenta la pregunta ya está, porque luego tenemos que continuar. Gracias. Bueno, yo soy un inversor de fondos, pero yo soy gran aficionado del fútbol. Y yo veo mucho fútbol. Y me ha encantado el señor Eriksson de sus comentarios, porque siempre es transparente. Y yo defiendo la transparencia. Pero unas cosas que yo veo en el mundo financiero, que se llama la banca en la sombra. Entonces, cuando yo te escucho a ti, yo oigo que hay mucho fútbol a la sombra, mucha corrupción. ¿Y cómo podemos resolver el problema? Bueno, volviendo a las palabras que está utilizando, la palabra transparencia en cada aspecto del juego
para que cada persona involucrada pueda ser abierto, para que todo el mundo te puede ver, para ver lo que haces y cuándo lo haces. Bueno, hablando un poco desde perspectiva de árbitro, hay que ser abierto y transparente, es punto de partida. Pero ahora todo el mundo está aquí en las... Están ahí pensando, bueno, ¿quién lo va a hacer primero? Entonces, pues esto puede mejorar la popularidad del deporte, porque, como hemos dicho, pues hay gente que piensa que hay problemas de corrupción en el deporte. Bueno, ¿hay alguna mujer aquí en el público que quiera hacer una pregunta, por favor? Si es que necesitamos micrófono para que se escuche bien. Yo soy Spani. Yo soy un doctorando aquí y también yo quiero trabajar en el negocio del deporte. Y me gustaría saber, cuando estás pensando en el futuro de los traspasos del fútbol femenino, estabas hablando mucho de fútbol de base. En Suecia nosotros tenemos mucho fútbol de base. Cuando hablamos de mujeres, tenemos niñas, jóvenes que juegan en fútbol. Pues no hablamos de traspaso de jugadores, que frecuentemente se vende los jugadores. Es un club un poquito más grande, pero no se está vendiendo en los clubes mucho más grandes. Y cuando vemos el fútbol femenino, vemos que hay algunos traspasos a Chelsea, por ejemplo. Entonces, me gustaría saber dónde ves a Suecia en un futuro en el, digamos, la cadena de suministro de jugadores de fútbol femenino. Pues esto es un problema importante y es un debate que existe actualmente en la familia de fútbol, porque Suecia es una fábrica de talentos, produce muchas jugadoras jóvenes y los grandes clubes, cuando ya tienen un equipo de, digamos, de fútbol femenino, ellos no tienen academias, no, ellos compran a jugadores del extranjero. Y por este motivo tiene que haber un sistema. Hay un grupo de trabajo dentro de la FIFA para ver qué sistema sería el mejor, donde también se paga bien a estos clubes que realmente han estado educando a estas jugadoras talento. Y no se les va a traspasar gratis en un futuro. Es un tema muy importante. Pero bueno, dentro de la familia FIFA hay un grupo de debate y esperamos tener un resultado antes que después. Me gustaría añadir una cosa, que puede ser algo técnico, pero se llama la compensación por la formación, que existe en el fútbol masculino, pero no en el femenino. Pero hay muchas cosas como reglamentos que existen en el fútbol masculino, pero no tienen que ver con el fútbol femenino. Y este tema de formación, es decir, que si tú produces un talento y están en la academia, y luego quizás el equipo vende a otro club, y luego este club también lo vende a Chelsea. Entonces, algo del dinero también volverá al primer club en el fútbol masculino. Pero eso no funciona en el fútbol femenino. Y existe un grupo de trabajo sobre esto, porque no es tan fácil cortar y pegar de mujer, de digamos, el fútbol masculino a fútbol femenino, porque no es tan fácil. Pero bueno, yo podría estar aquí horas hablando de ese mismo, así que bueno, vamos a continuar. Bueno, pues aquí mi tesis se trata de cómo club, cómo trabajas con temas de igualdad cuando tienes un equipo de hombres y un equipo de mujeres. Así que a modo de temas prácticos y para aquellas personas aquí en el público y para las personas que están conectadas online, pues no sé. Yo creo que no hay más tiempo. Entonces vamos a dejarlo allí y ya en un futuro hablaremos de este tema. Muchísimas gracias. Before we move on to the final summary, antes de ir al resumen final que nos va a dar el presidente de la Liga, señor Tebas, que es una parte muy importante. We'll do this as I do with my students. Voy a hacerlo como lo hago con mis estudiantes. Here, así que primero, on and off. Aquí tenemos el botón on/off. Por una parte se pone inglés/español según el canal, y en la otra parte está el volumen. Para tenerlo claro, hay alguien que no ha entendido lo que acabo de decir, así que si no lo entiendes, pregunta al que está sentado a tu lado. Si a alguien le falta un receptor, ahora es el momento de cogerlo. So, with that, pues, let us all
Ahora vamos a escuchar. Let me introduce the final speaker of tonight. El último ponente de hoy. And with this, I also want to thank especially the La Liga team that helped us introduce this evening, and especially Juan Fuentes Fernandez, who has done an amazing job with this event. But with that, President Tebas, the floor is yours. Let's give him a hand. Buenas noches a todos. Hablaré en español, siento que no tengo un buen inglés para dirigirme a todos ustedes. La verdad que hemos oído cosas divertidas del fútbol, de todo en esta tarde, y yo me dedicaré un poco más a un concepto, ya que estamos en un foro económico, con alumnos de económico, a temas económicos, aunque también tocaré temas deportivos, ¿por qué no? Como breve introducción querría decir, a ver dónde tengo el reloj, un poco de dónde vengo, porque si no, a mí... Soy el presidente de la Liga, pero a mí no me pusieron con un paracaídas a presidir la Liga, ¿no? Yo durante más de 5 años fui el presidente de un club de la cuarta división de España, ¿no? De una ciudad de 50.000 habitantes, ¿no? Durante más de 5 años, ¿no? Después también tengo la experiencia de ser dueño del club de fútbol de un equipo de la segunda división española, que casi siempre conseguíamos mantenernos en la segunda división y no ir a la tercera categoría en las últimas jornadas. Por lo tanto, conozco el fútbol desde muy abajo. Soy un sufridor del fútbol. He sufrido siendo presidente, siendo dueño. Y ahora soy el presidente de la Liga, una de las ligas más importantes del mundo, ¿no? Ya... Lo primero, ya hacer un comentario a lo que ha dicho Catherine, ¿no? Cuando se habla de 5 grandes ligas, Catherine, seguimos hablando del pasado. Hay una gran liga a nivel económico, que es la Premier League. Nadie lo puede poner en duda. Después vamos la Bundesliga y la Liga. Y después la Liga Francesa y la Serie A italiana. Pero tampoco... Las grandes ligas es por el nivel de ingresos que se tengan, también por su sostenibilidad económica, ¿no? Estoy seguro que hay ligas no tan grandes, medianas, que son tan grandes como las teóricas grandes ligas porque son sostenibles económicamente, ¿no? Dentro de la sostenibilidad económica, dentro de estas ligas, Bundesliga y la Liga somos las más sostenibles económicamente, ¿no? La Premier League, la Serie A, la Ligue 1 francesa, hoy son ligas no sostenibles económicamente. Son ligas financiadas a pérdidas, las ponen sus propietarios, y eso hace que este fútbol europeo, sobre todo el fútbol profesional, pues a veces esté bastante descompensado y se produzcan efectos inflacionistas muy importantes en el mundo de los salarios, ¿no? Como me refería a la Superliga, también como introducción, si alguien conoce a la Superliga y lo que se quiere con la Superliga, somos en España, ¿no? De los 3 que quedan, 2 siguen en España, y el verdadero actor intelectual es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ¿no? Con lo cual he tenido, desde hace 2 años, no hablo con él, evidentemente, pero he tenido muchos debates sobre este concepto, por lo tanto... Lo vivimos con más intensidad que lo que vemos es que se vive en Suecia, donde aquí se preguntaban por qué los aficionados pudieron equivocarse, porque en España el concepto, los aficionados del Madrid, del Real Madrid, son muy seguidores de Florentino, y en esto pues lo siguen bastante. No una supermayoría, pero lo siguen bastante, porque también hay un tema de medios de comunicación en España que no es el objeto de mi conversación, pero quería explicarlo en ese momento, ¿no? También quería hacer referencia a lo que ha dicho Lars Christian, ¿no? Dice, siempre hay crisis, ¿no? En el fútbol, sí es verdad, pero no son iguales. Y la crisis que hoy podemos vivir del fútbol es muy diferente a la que se ha podido vivir hace 15 o 20 años en cualquier tema del fútbol. Hoy la importancia económica del fútbol, que no es incompatible con el deporte, tenemos que saber conjugarlo, es tan importante que es la mayor crisis
en la que podemos estar viviendo, ¿no? En abril del 21, si no es por la determinación del presidente de la UEFA, Alexander Ceferín, con el cual había tenido muchísimas diferencias, como puedo explicar con anterioridad a ese fin de semana, pues posiblemente podríamos estar hablando de otras cuestiones en el fútbol europeo. Porque se diseñó una estrategia para intentar que aquello no triunfase. Los aficionados, sobre todo los ingleses, a los cuales estamos muy agradecidos, lideraron el proyecto, pero también se lideró desde instituciones deportivas porque había que ensamblar muchas situaciones durante ese fin de semana y el presidente Ceferín lo hizo así, ¿no? Pero hoy los grandes retos que tenemos en el fútbol profesional, hay muchos, pero diría dos grandes retos. Uno es la Superliga y el otro es la sostenibilidad económica del fútbol europeo. Y estos retos no se pueden analizar igual que hace 15 o 20 años. Insisto, la industria del fútbol genera 30 veces más dinero de lo que generaba entonces, ¿no? Los derechos audiovisuales hace 30 años valdrían en Europa 1.000 millones de euros entre todos, o 2.000 millones. Hoy hablamos de más de 20.000 millones. Debemos ser conscientes que es diferente, ¿no? Y si no somos conscientes que es diferente, la crisis no la solucionaremos, ¿no? Recordaré un dato que suelo dar. En Europa somos más de 1.554 clubes profesionales. 1.554. Hay grandes, hay medianos y hay pequeños, pero todos son clubes profesionales. Estos clubes profesionales dan trabajo a 53.715 familias. Jugadores que dan de comer y vivir a sus familias. Y hay jugadores de 1.500 euros al mes y hay jugadores de 3 millones de euros al mes. Pero todos son profesionales. Y nuestra obligación es defender y mantener esa industria y ese deporte. En Europa hay más de 75.140 personal que está en los clubes que es no deportivo. No son entrenadores, no son jugadores. Son 75.000 familias que viven de este deporte. 75.000 familias que tenemos que proteger. Y ahí, no personal no deportivo, en equipos pequeños y en los equipos grandes. Y debemos proteger a todos. Y a veces se toman decisiones en las instituciones que no protegen a todos. Por eso la Superliga, de una forma clara, pone en peligro el mantenimiento de esta industria global en Europa. Y por eso hay que ser claros, contundentes, vehementes, duros. No basta una nota, no basta una declaración. Hay que estar continuamente diciéndolo, como hacemos en España, desde la Liga, la mayoría de los clubes, que estamos en contra de este modelo. Porque la Superliga, que se presentó en abril del 21, la que fracasó, fue la presentación, más bien en ese momento, de un formato de competición. Pero la Superliga es mucho más que un formato de competición. La Superliga es un concepto que nació, lo hemos visto al principio, pues por el año 2000. Es el concepto de que los clubes que más dinero tienen, los que más activos tienen, manden en el fútbol profesional o manden en el fútbol. Ese es el concepto claro. El G14, el G8, el G han ido creciendo y siempre con el mismo objetivo. Que los grandes clubes, los que más activos tienen, dominen el fútbol profesional europeo. Y ese riesgo sigue existiendo. Porque los grandes clubes poco a poco han ido ganando terreno a las instituciones. Poco a poco han ido consiguiendo sus objetivos. A tal nivel que en el año 2019 hubo un proyecto conjunto de ECA y UEFA que era una Superliga. El nuevo modelo que ahora dicen que están cambiando, los que estamos en España lo oímos más. Si el del 2021 era un formato cerrado, ahora dicen que es abierto, pero no, es el modelo del 19 que también es cerrado, porque como ahora explicaré.
pero poco a poco han ido ganando. Han ido ganando posición, han ido ganando más reparto de dinero. Y eso hace mucho daño. Porque cuando se habla de reparto de dinero de los derechos audiovisuales a los clubes que lo generan, eso está mal hecho, está mal pensado. Porque al final, y yo como presidente de la Liga Española, yo me planteo ya un problema ético. Porque al final todo lo que se reparte en los grandes clubes, el 70% o el 80% va a los jugadores. Va a 300, 400 jugadores del mundo importantes y el resto hasta los 50.000, ¿qué pasa? Y de esos nos olvidamos, de las familias o del personal no deportivo. Y a veces tengo un problema ético porque pienso que cuando hacemos crecer nuestros derechos audiovisuales o cuando ingresan más dinero los clubes que juegan la Champions League, estamos trabajando para la casa Ferrari o Porsche, ¿no? Porque en vez de tener 5 Porsches, van a tener 7. O en vez de tener un yate, van a tener 2. En vez de trabajar para el fútbol y el deporte y los clubes. Porque todo tiene un límite. Y yo creo que estamos ante un problema ético en estos momentos también, en nuestra crisis en el fútbol actual, ¿no? Por lo tanto, la Superliga es un concepto, no nos olvidemos, que los clubes más ricos, los más activos, dominen. Y ese siempre estará en el riesgo, pase lo que pase con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Y se habla del modelo del deporte del fútbol europeo, se dice mucho, ¿no? El modelo piramidal. Yo voy a referirme a lo que ha sido el modelo del fútbol europeo durante los 30 años, que es un modelo de éxito. Con sus defectos que hay que corregir. Irina hablaba de solidaridad, habla de gobernanza. Evidentemente que hay que corregir cosas. Yo nunca he estado de acuerdo con las instituciones, ni con la FIFA, ni con la UEFA, porque siempre he sido muy rebelde. Pero defendamos lo que funciona. Y lo que ha hecho es un modelo exitoso. Y en el ámbito deportivo, el modelo del fútbol europeo se ha basado en unas competiciones nacionales verticales. ¿Qué es una competición nacional vertical? Es una primera división, una segunda división, una tercera división, y ahí se producen ascensos y descensos. Y esto complementado con un modelo europeo horizontal, que eran las competiciones europeas, que son las competiciones europeas, la Champions League, la Europa League, la Conference League, donde el acceso a esas competiciones europeas solo se podía producirse a través de tu desempeño en tus ligas nacionales. Daba lo mismo el país donde fueses, que tu competición vertical, pues bueno, accedías ahí. Y tu desempeño deportivo en esa competición europea no te aseguraba la clasificación para la temporada siguiente. Salvo excepciones, un tiempo que fue el campeón de la Champions continuaba. Y ese modelo vertical en las ligas nacionales, horizontal en Europa con acceso de la mayoría de las ligas a las competiciones europeas y sin que tenga que el desempeño deportivo servir de clasificación para la temporada siguiente, para mantener la emoción en las competiciones nacionales, pues es el que está en duda. Y es el que la Superliga quiere cambiar. Y ahora ya no habla de una competición cerrada, dice, no, vamos a hacer meritocracia, porque quiere volver al modelo del 2019, que fue rechazado por la mayoría de los clubes de Europa y fue un modelo que presentó entonces la ECA y la UEFA. Pero la UEFA escuchó a las ligas, escuchó a la mayoría de los clubes y dijo, no puede seguir ese proyecto. Porque ese proyecto era con dos categorías en Europa, ya no horizontal, introducía el modelo vertical, una primera categoría, una segunda, con ascensos y descensos. Al introducir ese modelo en Europa, esa primera categoría casi siempre estaría en los 15 de siempre y no había el acceso desde las ligas nacionales a esa primera categoría ni nada. Y eso destruye el modelo. Destruye tanto el modelo, que no voy a extender mucho, que a nivel económico nosotros tenemos un informe en la Liga Española que es por KPMG y por FTI, antiguo Delta Partners, hecho, que solo la Liga Española, ese modelo,
produce la caída de ingresos en el mercado nacional, abonos, ticket en televisión, del 50% de los ingresos. Eso es trasladable al resto. Y además, no solo que producía el 50% de la caída de los ingresos en tu liga nacional, sino los que estarían jugando en esa competición, Barcelona, Real Madrid, vendrían a tu liga nacional con decenas de millones de euros más que el resto. O sea, los del resto tendrían 50% menos y estos grandes clubes tendrían mucho más. La liga quedaría, la competición quedaría totalmente destruida, desestructurada. Por eso es un riesgo y ahora no nos creamos lo que dicen desde la Superliga, de que, haya, que vamos a hacer meritocracia. No, vuelven a ese sistema de dos categorías y de subir. Y es importante estar alerta porque va a haber mucha intoxicación, va a haber mucha crítica en este aspecto diciendo que ya lo tienen y no es verdad, no lo tienen. Pero quiero decir que estos problemas de desestructuración del fútbol europeo los estamos sufriendo también ahora. Tenemos un problema con todos los equipos que juegan competiciones europeas, sobre todo la Champions, que cuando vuelven a las competiciones nacionales juegan, como la Champions crece, sus ingresos crecen para los clubes, pues lo que se reparte en solidaridad para el resto no es suficiente para compensar tanto lo que van a Europa, lo que nos conlleva a unas diferencias importantes en las ligas nacionales y a desestructurarse también las ligas nacionales. Son retos que hay que resolver. Pero en este tema, este reto, la única institución en Europa que puede resolver estas cuestiones es la UEFA. Por eso, yo estoy apoyando claramente a la UEFA en este reto. Porque es la única que está en todos los países de Europa. Es la única que tiene conocimiento, que integra a todas las asociaciones europeas, donde tenemos y se escuchan las ligas. Otra cosa, que a veces hay cosas que no me gusten, que no esté de acuerdo, pero ante este reto, que es uno de los retos más graves que tiene el fútbol europeo en los últimos 30 años, la única que lo puede resolver es la UEFA. Y no nos dé miedo oír palabras de monopolio, porque también parece que el monopolio ya nos asustamos. Hay monopolios en la Unión Europea, pero hay monopolios también en los países. En España la Liga es un monopolio. Pero en Italia, en Inglaterra, porque en España hay una ley del gobierno español que dice que solo puede haber una federación y solo puede haber una liga profesional. Y no nos ha llamado la atención la Unión Europea, ni a Italia tampoco, que yo sepa, por tener una ley de ese tipo. Por lo tanto, en Europa, ¿por qué no puede haber una institución como la UEFA que tenga un carácter de monopolio? Si es porque se lo hemos dado el fútbol europeo, o bien si es necesario, como dije el otro día en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, ante los parlamentarios del deporte, y si las normas de la UEFA parece ser que van contra la competencia, por lo que sea, pues que haya, tengamos una directiva de la Unión Europea que regule esa situación y le dé a la UEFA lo mismo que nos ha dado en España a la Liga, ¿por qué no? Si es un regulador correcto para que el fútbol europeo se equilibre la sostenibilidad económica y se equilibre las competiciones. Y como pasa en España y pasa en otros países, pues bajo la vigilancia de los organismos que correspondan o de los tribunales que correspondan. Pero es la única que lo puede hacer, ¿eh? Lo que no lo va a poder hacer son 20 clubes o 15 clubes en una Superliga o en una competición. Eso es no. Eso que decía el presidente del Real Madrid, ya lo organizamos nosotros y os damos solidaridad, no. Eso no lo queremos, ¿no? Y es verdad que hay cuestiones que UEFA tiene que, para mi opinión, tiene que corregir, de la gobernanza, todo. Pero también tengo que decir, llevo años ya, voy a cumplir 10 años como presidente de la Liga, pero muchos años he estado con la entidad del fútbol, también tengo que decir que la UEFA ha dado pasos muy importantes en los últimos años. En mi opinión no son suficientes, ni a la velocidad que a mí me gustaría. Me gustaría más rápido y más pasos. Pero en estos momentos el reto que tenemos es importante que quede claro que
La UEFA puede, es el órgano único de Europa que puede dar solución al fútbol europeo, a que no se destruya lo que hemos hablado de los 1.500 clubes, los 50.000 puestos de trabajo. Y es la única que puede dar solución a que ese concepto de superliga de los grandes clubes que manden en Europa no crezcan más de lo que puede estar creciendo, no solo con la Superliga, a mí me preocupa la ECA también, que sé que el amigo Marshall que estará escuchando se va a preocupar, lo he dicho muchas veces, ¿no? A veces tengo la sensación que la ECA es como la Superliga, pero a paso más lento, y eso me preocupa. Espero quitarme la sensación, pero no me la quito, y eso me preocupa. Pero es la UEFA la única donde puede dar solución y debe quedar claro en este tema. El otro reto importante que tenemos es la sostenibilidad económica del fútbol europeo. Ya lo han anticipado al principio, ¿no? Tiene que haber alguien que para estas, como tenemos competiciones globales en Europa, regule estas cuestiones. Y solo puede haber en Europa una. Nosotros tenemos nuestro control económico. La Premier tiene uno que no aplica. Ya lo hemos visto con el Manchester City. En Francia no existe. O existe uno que está ahí exterior, pero desde luego al PSG no deben saber que existe. En Italia no hay. Es la UEFA la única que puede hacerlo. De homogeneizar o intentar homogeneizar lo máximo. Ya indirectamente ya lo hace porque los clubes que van a Europa tienen que tener la licencia UEFA. Y casi muchos clubes de las primeras ligas quieren estar. Pero es la única. Por eso la UEFA tiene que seguir existiendo. Por eso la UEFA, pues en mi opinión, tendrá que cambiar temas de gobernanza, otros temas, pero es el lugar donde se deben hacer y por eso en estos riesgos tenemos que apoyarle. Nada más he querido hacer esta reflexión y que estamos, de verdad, a lo mejor no, en Suecia no se ve tanto, ante un reto importante porque esto que estoy hablando, la Superliga, el poder de los clubes con más activos de Europa o los más ricos de Europa, la sostenibilidad económica afecta también a las ligas pequeñas y medianas, ¿no? Porque todos son vasos comunicantes, ¿eh? Si hay una Superliga, los ingresos se irán muchísimos a la Superliga y se perderá en el mercado nacional. Y para terminar, una cosa que digo muchas veces de la Liga, es el momento de cambiar muchas cuestiones que venimos haciendo en el fútbol a nivel de solidaridad. La solidaridad no solo es un porcentaje. La solidaridad también es ver los formatos de competición, si son los adecuados, si no son los adecuados. Yo recuerdo cuando UEFA le dio a España y a varios países que a la Champions en vez de 3 iban 4. Que me llamó Marchetti. Y yo le contesté a Marchetti, oye, yo te devuelvo uno. Prefiríamos tener uno menos, porque eso iba a traer más diferencias con más clubes. Y eso también tenemos que pensarlo. Y luego también tenemos que pensar que ahora vivimos una época de creación de competiciones. ¿Tenemos un problema? Creamos un mundial de clubes. ¿Creemos otro? Ahora no sé, otro torneo que se ha inventado la FIFA ahora en el Congreso de FIFA, que yo no sabía ni que existía. Dejemos de tantos torneos, porque al final los torneos, ¿sabéis lo que pasa? Los de mundiales de clubes, no digo de selecciones. Van los mismos clubes, el 85% de los ingresos se reparten entre esos grandes clubes, el 70% va a los jugadores, más Ferraris, más todo. Y solo el 15% es el que se reparte en solidaridad. ¿No será mejor que nos sentemos las ligas, las instituciones, encima de una mesa que nos oye? Paremos con los torneos, defendamos lo que ha funcionado y veamos lo que tenemos que hacer, y yo, como liga, soy el primero, para que haya más equilibrio competitivo, haya más solidaridad o mejor reparto. Nada más y muchas gracias. President Ebas, thank you very much.